Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías,
un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el séptimo día la lluvia descendió
mundo destruyó, pero a Noé salvó. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, el monte de Araná. Y el mensaje estatura de un varón perfecto no te vale. Este es el gran tiempo del atardecer, del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación y es para perfección. Este es el gran tiempo del atardecer, del atardecer. La lluvia está cayendo con la revelación y es para la novia, la elegida del Señor. Elevando hacia perfección. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte la, la, la. Y el mensaje Cristo nos envió a la estatura de un varón perfecto, lo llevará. Este es el gran tiempo del atardecer, del atardecer. La lluvia está cayendo con la revelación hacia perfección. Este es el gran tiempo del atardecer, del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación y es para la gloria, la elegida del hacia perfección. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte de Araná. Y el mensaje de hoy que Cristo nos envió llevará. Oh, las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte de Araná. Y el mensaje de hoy que Cristo nos envió llevará a la estatura de un varón perfecto.
décadas de cautiverio. El pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y de la terrible condición del enemigo en sus cuatro etapas, alejado de la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de siete décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloré la presencia de Dios. Fue entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y de la terrible condición del enemigo en sus cuatro etapas ha dejado la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Si permaneces
seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Toma el invito abierto y cómelo. La revelación del Mesías, la fiesta de expiación, el misterio de plena redención. Dios. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio en esta tarde un nuevo compañerismo. Esto es compartir los mensajes, la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a darle gracias por habernos permitido llegar ante su presencia. Esto es su palabra, dador de toda dádiva. Oramos. Padre Celestial, Señor Dios, una vez más, Señor, acercamos ante tu presencia, Padre amado, con la única finalidad, Señor, de que tu palabra vivifique a cada uno de vosotros en este último tiempo, Señor amado. Han pasado ya 6000 años y nos encontramos aquí en este último 2000 años, Señor, donde la fiesta de expiación, la sexta fiesta, estará cumpliéndose así como las otras fiestas se cumplieron, Señor. Así también como cada mensaje en el tiempo y sazón tú enviaste, oh Padre amado, para que el pueblo se aliste
Si una trompeta suena es para alistarse, oh Padre amado. Entonces, en esta última hora, en este último tiempo que estamos viviendo, Señor, nos ha llegado un mensaje glorioso, Señor, un mensaje que estaba escondido para sabios y entendidos, pero fue revelado para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre amado. Un mensaje, Señor, de Apocalipsis 17, que fue el mensaje de la hora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo, los profetas. Oh, Padre amado, entonces estos gloriosos mensajes ha dado la vuelta como 7 veces el mundo. Razón que tú dijiste en Habacuc 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Muchas gracias, Padre Celestial, por ese privilegio que tú nos das de día a día, de unirnos, Señor, a través de estos medios. Lo que a profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos tiempos, Señor, y tú nos has dado este privilegio, Padre amado. Entonces, muchas gracias por ese tiempo maravilloso que tú nos has enviado y queremos iniciar, Señor, con tu venia, este glorioso mensaje y compañerismo con vuestros hermanos y hermanas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje titulado Escogiendo una novia, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, del día 29 de abril del año 1965. Ya concluyendo los últimos párrafos, nos habíamos quedado en los párrafos 80, corresponde al 81, pero vamos a repetir el 80 con la finalidad de formar el cuadro. Párrafo 80. Esa es la razón por la cual he dicho lo que he dicho esta noche. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Es más tarde de lo que pensamos? ¿Será posible que ella ya fue llamada y escogida y sellada? Ustedes saben, no habrá una persona de más. ¿Será posible? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Se acuerdan de lo que dije el otro día en el desayuno? En el polen, en la reproducción del macho y hembra. Salen 1 millón de gérmenes, salen 1 millón de huevos, pero uno solo es el que vive. Sin embargo, todos son iguales, uno de cada millón. Cada uno de ellos son la misma clase de huevo y la misma clase de germen. Uno de ellos vive, los demás mueren. Nadie puede decir cuál es el huevo maduro ni nada al respecto. Dios tiene que decidir eso. Si es que va a ser niña o niña, rubio, moreno, o lo que va a ser, Dios decide eso. No son los primeros que se encuentran, pero los primeros que Dios decide. Quizás uno venga de acá y otro. Si alguna vez han visto ustedes en una probeta cómo es que se juntan, yo lo he observado. Dios tiene que decidir eso. Todos son iguales. Pero por medio de elección, el nacimiento natural es por elección. Dios toma una de cada millón. 81. Cuando Israel salió de Egipto, caminó a la tierra prometida. Eran aproximadamente 2 millones. Todos ellos estaban bajo el amparo del mismo cordero del sacrificio. De otra manera no hubieran vivido. Todos ellos escucharon a Moisés, el profeta. Todos ellos fueron bautizados con él en el Mar Rojo. Todas ellas, las mujeres, danzaron con María a lo largo de la playa cuando Dios destruyó al enemigo. Todos ellos se pararon al lado de Moisés y lo escucharon cantar en el Espíritu. Todos ellos comieron del maná en el desierto, el cual caía del cielo. Maná nuevo cada noche, lo cual es un tipo del mensaje. Todos ellos comieron de allí, pero de los 2 millones, ¿cuántos llegaron? Dos, uno de cada millón. En esta noche hay aproximadamente 500 millones de cristianos en el mundo, contando a católicos y demás. 500 millones de así llamados creyentes en el mundo. Si el rapto ocurriera esta noche, eso significaría, si uno de cada millón fuera la norma, yo no digo que así es. Pero si fuera entonces en las próximas 24 horas, 500 personas desaparecerían. Ni siquiera se oiría de eso.
De todas maneras, desaparecerá esa cantidad de los cuales ni siquiera se puede dar cuenta. Para 82. Entonces, puede ser, amigos, nos puede acontecer a nosotros así como cuando vino Juan el Bautista. Aún los discípulos dijeron, ¿por qué dicen las escrituras? ¿Por qué dijeron los apóstoles? O más bien los profetas, ¿por qué dice que primero tiene que venir Elías para restaurar todas las cosas? Y les dijo, yo os digo que Elías ya vino y no lo supisteis. Uno de estos días pudiéramos ser dejados aquí. ¿Qué del rapto antes de que comience la tribulación? Ya sucedió y no lo supieron. Para 83. Todo el cuerpo está sellado adentro. Solo es cuestión de mantener el paso. No estoy diciendo que así sea. Ojalá no sea así. Pero amigo, cuando si hagamos, si tenemos algún sentir en nuestro corazón esta noche de que debemos enderezar nuestras vidas y las cosas que hemos hecho, permítanme aconsejarles como un hermano ministro. Yo voy a decir esto por primera vez a través del púlpito. De todas maneras, me he extendido más en esto, en esta noche, que en cualquier cosa, en cualquier otro tiempo ante el público, porque he gozado de una gran libertad en estas reuniones. Si ustedes creen que soy el profeta de Dios, escuchen lo que les he dicho. Si hubiera una pizca de sentir en su corazón, acudan a Dios ahora mismo. Háganlo. Párrafo 84. Hombre, deténgase por un momento. Fíjense en los credos a los que sirve. Fíjense en su iglesia. ¿Cuadra todo perfectamente con la palabra de Dios? ¿Ha cumplido usted con todo requisito? Dirá, yo soy un hombre bueno. También lo fue Nicodemo y también todos los demás. Eran muy finos. Ve, eso no tiene nada que ver con ello. Y mujeres, quiero que se miren en el espejo. Y fíjense en lo que Dios requiere que haga una mujer y mírense en el espejo de Dios, no en el espejo de su iglesia, pero en el espejo de Dios. Y vean si su vida califica como novia espiritual de Jesucristo. Ministros, piénsenlo también. ¿Está usted buscando la vía corta aquí para no herir los sentimientos de alguien más adelante? ¿Haría usted esto si no fuera, si lo expulsaran de la iglesia? Si usted, mi querido hermano, se está sintiendo así, permítame advertirle en el nombre de Jesucristo, huya de eso ahora mismo. Y señora, si usted no puede cuadrar con los requisitos de una cristiana, no como una cristiana nominal, pero en su corazón y su vida estar ajustada exactamente como el certificado de matrimonio de Dios dice que tiene que ser. Y miembro de iglesia. Si su iglesia no es así y no cuadra con los requisitos de Dios, de su palabra, sálganse de ahí y métanse en Cristo. Amén. Párrafo 85. Esa es una advertencia solemne. Nosotros no sabemos a qué hora y ustedes no saben a qué hora esta ciudad un día estará acá en el fondo de este océano. Oh, Capernaum, dijo Jesús. Que eres levantada hasta el cielo, serás traída hasta el infierno, porque si las poderosas obras hubieran sido hechas en Sodoma y Gomorra, aún estarían hasta el día de hoy. Y Sodoma y Gomorra están en el fondo del mar muerto y Capernaum está en el fondo del mar. Tú, ciudad que dices ser la ciudad de los ángeles, que te has exaltado hasta el cielo y has enviado todas las cosas inmundas de modas y cosas, al grado que países extranjeros vienen hasta acá para recoger nuestra suciedad, para enviarla lejos, con tus finas iglesias y sus campanarios y demás. Así como lo haces, recuerda, un día estarás en el fondo de este mar. Eres un gran panal por debajo ahora mismo. La ira de Dios está hirviendo debajo de ti. ¿Por cuánto tiempo más mantendrá él esta barra de arena colgando sobre eso cuando el océano con una milla de profundidad entrará hasta el mar Salton, lago que se encuentra en el extremo sureste de California, cerca de la frontera en el estado de Arizona? Será peor que el último día de Pompeya. Los ángeles, arrepiéntete. Arrepiéntanse todos ustedes y vuelvan a Dios. La hora de su ira está sobre la tierra. Huyan mientras hay tiempo de huir y vengan a Cristo. Oremos.
Párrafo 86. Amado Dios, cuando en mi espíritu estoy temblando, mi corazón está derramando lágrimas de advertencia, concede, oh Dios, que hombres y mujeres no vayan a pensar en lo que he dicho como un chiste y que la gente de la iglesia no piense en esto como algo que fuera prejuicio o en contra de ellos mismos. Señor, que puedan ver que es en amor. Dios Todopoderoso, tú eres mi testigo, que yo he viajado por toda esta costa año tras año, proclamando tu palabra. Sé mi testigo, oh Dios, que si eso aconteciera en esta noche, yo he dicho la verdad. Tú sabes que esta visión de la novia es la verdad. Señor, he tomado tu nombre y he dicho que fue así, dice el Señor, y siento que estoy consciente, Señor, de lo que estoy haciendo. Entonces te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, permite que la gente se estremezca esta noche y que huyan de la ira que está por venir, porque Jehová está escrito sobre las puertas y sobre las naciones. Una marca negra ha sido puesta encima. El Espíritu de Dios ha sido apartado, contrastándolo, y han sido pesados en la balanza y hallados faltos. La fiesta del rey Nabucodonosor se ha repetido con borracheras y mujeres medio vestidas llamándose cristianas. ¡Oh Dios del cielo! Ten misericordia de un mundo pecaminoso y un pueblo pecaminoso, Señor, como somos en esta noche. Dios, estoy tratando de pararme en la brecha y rogar por misericordia divina que tú le hables a esta congregación esta noche y llames a tu novia atención. Señor, para marchar, no bajo la señal de algún credo, pero según el sonido del Evangelio del Señor Jesucristo. Concédelo, oh Dios, que se sepa esta noche que tú eres Dios y que tu palabra es verdad. Mientras estamos solemnemente ante este pueblo, los llamamos a la atención de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Yo ruego por ellos, Señor. Más allá de cualquier sombra de duda, te han visto moverte entre sus congregaciones y decirles lo que estaba en su corazón. Y Señor, tú sabes ahora mismo lo que está sucediendo. Tú sabes que eso es verdad. ¡Oh Dios! Yo te ruego en el nombre de Jesús que permitas que el Espíritu Santo interceda otra vez, Señor, y que saque de esta audiencia, Señor, a los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Concédelo, Dios. Yo te lo ruego con todo mi corazón. Esta gente, Señor, por supuesto me daría el último centavo que tuviera para mantener el mensaje. Harían cualquier cosa que pudieran hacer, pero, oh Dios, cuando es cuestión de cuadrar con Él y entrar en Él, ruego, Dios, que esta sea la noche cuando les premies y derrames tu Espíritu Santo sobre esta convención. Y que no sea un juego o brincar alrededor, pero un llanto y un clamor y un arrepentimiento agarrados de los cuernos del altar mientras vemos los juicios rugiendo debajo de nosotros esta noche. Concédelo, Dios. Yo oro tan sinceramente como puedo en el nombre de Jesucristo. Mi hermano, hermana, yo no sé qué más decir. Si he hallado gracia en sus ojos por medio del poder de Dios, si ustedes creen que soy su profeta, esta es la primera vez que he dicho eso ante el público, pero siento una advertencia rara de alguna vez, de alguna clase. Yo no soy propenso a esto, ustedes lo saben. Yo no actúo de esta forma. O titubeé en predicar este mensaje y decir esas cosas. Corrí hacia los lados e hice de todo para evitarlo, pero ya ha sido dicho. Y estará en el día del juicio como testimonio de que yo he dicho la verdad. Eso es, así dice el Señor Dios. ¡Oh, pentecostales, corran por sus vidas! Huyan a los cuernos del altar y clamen ante Dios antes de que sea demasiado tarde. Porque la hora llegará cuando clamarán y no funcionará. Porque Esaú se fue en busca del lugar de su primogenitura y no lo pudo hallar. Los entrego, oh California, oh convención de los hombres de negocio del Evangelio completo, a quienes amo, por quienes he dejado cosas y a quienes me he unido de todo corazón. Los entrego a Jesucristo esta noche. ¡Huyan a Él! Nunca permitan que el diablo los enfríe en cuanto a esto. Manténganse con esto hasta que todos estén llenos del Espíritu Santo al grado que les hará llegar a esta palabra. Hará que ustedes, mujeres, se enderecen. Hará que ustedes, hombres, se enderecen.
Si usted dice que tiene el Espíritu Santo y no se pone en línea con la palabra, es otro espíritu en usted. El Espíritu de Dios está en su palabra, el mesiánico, la palabra ungida. La novia debe ser una, Mesías, la palabra ungida. Párrafo 89. Pongámonos de pie en el nombre del Señor Jesucristo. Si ustedes nunca más oyen mi voz, pero Dios mediante, en unas horas me dirijo hacia el África. Quizás nunca vuelva. Yo no sé, pero les digo de todo corazón, les he dicho la verdad. No he rehuido en declararles todo lo que Dios me ha dicho que dijera. Y lo he dicho en el nombre del Señor. Es un momento muy solemne. No sé cómo expresarme. He tratado de apartarme del púlpito 3 o 4 veces y no puedo hacerlo. Esta es una hora solemne. Nunca se les olvide. Este es un tiempo en que quizás Dios esté haciendo su último llamado. Yo no, algún día Él hará su último llamado. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero les estoy diciendo, según esa visión, parece que esa novia está casi completa. Fíjense en las iglesias nominales entrando. Cuando la Virgen durmiente vino buscando aceite, no lo consiguió. La novia entró. El rapto la arrebató. Mientras salieron a comprar aceite, el novio vino. ¿Están dormidos? Despierten rápidamente y vuelvan en sí. Y oremos cada uno como si estuviéramos muriendo en este mismo momento, en el nombre del Señor, cada uno por su manera. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de todos nosotros. ¿De qué sirve? No importa lo que hagamos, si fallamos en estas cosas. Yo me paro aquí y ruego por misericordia, oh Dios, antes de que esta gran ciudad se hunda debajo del mar y los juicios de Dios barran esta costa. Yo ruego, Dios, que llames a tu novia. Yo ahora te los entrego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Escogiendo una novia. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 29 de abril del año 1965 y compartida este día, sábado 30 de septiembre del año 2023, por redes sociales de Skype, Facebook, YouTube. Que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para todos nosotros un privilegio de seguir conociendo estos gloriosos mensajes de Apocalipsis 17 que estaba guardado para sabios y entendidos y fue revelado para pequeñitos que quieren aprender. Ese fue Apocalipsis 17 y hoy estamos viendo nuestra realidad, siendo Apocalipsis 10, 8 al 11, nuestro mensaje de la hora. Siguiendo con el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Avergonzado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de julio del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos con la lectura del mensaje
avergonzado. Párrafo 1. Gracias, hermano Neville. Buenos días, amigos. Es bueno estar aquí esta mañana. Y pienso que soy un intruso en el tiempo del hermano Neville, sentado ahí atrás preparando su texto. Yo entré y él empezó a doblar su texto y dijo, bueno, párrafo 2, me hace recordar de años atrás. Había un hermano de color aquí llamado el hermano Smith y la hermana Cross. Ellos eran muy buenos amigos míos. Y cuando yo entraba en el edificio de noche, el anciano él tenía un bigote blanco. No sé si alguno de ustedes se acuerda de él o no. Y él estaba en la plataforma, ustedes saben. Y todos estaban cantando. Es un camino al cielo. Y el hermano Smith, él simplemente se quedaba sentado así, ustedes saben. Y yo entraba por la puerta de atrás. Había una muchachita de tez muy oscura y ella acostumbraba a sentarse en la esquina. Ella empezaba a batir las manos diciendo, ¡exáltenlo a él! Ese canto, ustedes saben, ellos le ponían su propia melodía, ustedes saben. Y en la otra esquina, alguien más, cuando entraba diciendo, ¡exáltenlo a él! Bueno, eso era lo que ellos cantaban cuando yo entraba por la puerta. Yo sencillamente amo a ese grupo de personas. Y entonces el anciano hermano Smith se sentaba allá atrás por un ratito, ustedes saben. Y él era esa clase de hombre un poco callado. Él decía, pase, reverendo, repose el sombrero. No decía, repose usted, sino repose el sombrero. O sea, que lo colgara, ¿ven? Pase, reverendo, repose el sombrero. Él se levantaba de allí y yo sabía por la manera en que él comenzaba que me iba a llamar, ¿ven? Él decía, bueno, decía, hijos, ustedes saben, decía, yo estaba sentado aquí preguntándome, señor, ¿qué me vas a dar para decir? Decía, él se mantuvo moviendo su cabeza hacia mí. No te voy a dar nada que decir. Decía, yo vi al reverendo Branham entrar por allá atrás y dije, mira, señor, empiezo a recordar. Bueno, yo sabía que me iba a llamar. Párrafo 3. Hermano Georgia Gruitt. ¿Cómo está usted, hermano? El hermano Georgia Gruitt decía, oh, bien, seguro. Dios le bendiga, hermano Gruitt. Ciertamente, el hermano Elías está allá atrás. Oh, ¿de veras? El hermano Eli Perry, dijo él, está acá atrás. ¿Dónde está usted, hermano Eli? Tenía tiempo que no lo... Bueno, Dios mío, ahora sí que deberíamos tener una verdadera reunión aquí. Eli Perry, George Gruitt y algunos de esos veteranos que solían estar aquí cuando casi teníamos que sostener las persianas en su lugar con nuestras manos por causa del viento tan fuerte que soplaba. Es bueno verlos a ustedes, madre. ¿Está la hermana Gruitt con usted? ¿Está la hermana Gruitt aquí? Ella está allá atrás también. Sí, señor, pues qué bueno. La hermana Perry, ya los veo a todos. Pues eso está muy bien. Es bueno estar aquí. Es bueno estar sentado en estos lugares. Es bueno estar juntos. Yo había hecho tantos planes de volver. Mi corazón estaba agobiado. Como todos saben, acabo de regresar del África. Y cuando llegué allá, me restringieron la visa. Y no me permitieron. No me permitieron predicar por causa de que eso junta a muchísima gente. Ellos están esperando que haya una sublevación allá en cualquier momento. Y ellos no permitieron que yo predicara debido a que eso juntaría a muchísima gente. La única manera de poder hacerlo sería que alguna organización que estuviera representada por el gobierno, me invitara a ir allá
Y entonces eso automáticamente haría que el gobierno enviara una milicia para protegerme. Vean, ellos están al borde. Va a haber una sublevación, de eso no hay duda. Eso está a la mano, ¿ven? Ese agente del gobierno dijo, la última vez que él estuvo aquí, él reunió a 250.000 de personas y dijo, entonces, ¿ve usted? Esa sería la cosa ideal que el comunismo está esperando para una sublevación. Así que no pude predicar. Esas personas paradas allí, meneando sus manos y llorando, recuerde a mi madre, recuerde a mi hermano que murió. Y allí detrás de esas barreras, ustedes saben, esas barreras de alambre, y me hizo sentirme muy mal y regresé a casa. Y entonces pensé, bueno, mi hijo José había decaído en la lectura y él había, o sea, él pasó bien, pero tuvo que repetir. No estaba leyendo lo suficientemente bien. Así que yo pensé, bueno, vamos a tener que quedarnos en casa algún tiempo. Y dije, pero si nos quedamos en casa, eso arruinará las vacaciones de los niños. Así que sencillamente lo pospusimos y lo llevaremos a otra parte en agosto. Y regresaremos aquí por 2 o 3 semanas. Yo dije, creo que mientras estemos allí de regreso solo tendré una reunión. Conseguiremos el auditorio de aquella escuela allí y tendremos una reunión del 28 hasta el primero. Unas reuniones en el auditorio de la escuela. Yo quería predicar sobre el tema del derramamiento de esas últimas 7 copas y llamamos con anticipación y tuvimos una pequeña decepción. Ellos no nos permitirán usar más esas escuelas, pues se acumula demasiada gente y no podemos tenerla en ninguna parte. Así que entonces decidí, mientras estaba allí atrás en ese momento, que en vez de, no podemos acomodar toda la gente si lo anuncian. Miren, esto en ningún momento ha sido anunciado. Así que si ponemos a toda la gente, si tratamos de acomodarlos aquí en el tabernáculo, no podríamos hacerlo. ¿Ven? Eso simplemente 5 días aquí sería horrible. Entonces, sentado allí adentro, conversando con el hermano Neville y con el hermano Good y otros, hemos decidido hacer esto. Si no podemos, entonces eso nos llevaría a 5 servicios. Eso sería el 28, 29, 30, 31 y primero. Pues yo pienso que si tenemos, comenzando el próximo domingo, podemos tener 2 servicios, el domingo por la mañana y el domingo en la noche. Eso es el día 18. Y entonces el 25, tener el domingo por la mañana y el domingo en la noche. Eso sería 4 servicios. Y luego el 1 de agosto. Tener el domingo por la mañana y el domingo en la noche. Eso nos daría 6 servicios y así no será tan apretado para meter a toda la gente y así pienso yo. ¿No creen ustedes que eso sería mejor que tener a todos apretados y un desorden y todo así? Y luego eso, para esos 2 servicios, eso lo podemos aguantar con tal que todos nos ayuden. Por 5 noches seguidas sería muy difícil. Y quiero reunirme con los síndicos y con los ancianos aquí mientras estoy aquí. Párrafo 7. Y esto está ocurriendo en todas partes. Estamos viviendo en estos últimos días cuando el Evangelio no tiene la preeminencia que debiera tener. No tiene los derechos que debiera tener. Y es que todo está ligado a la política y esas cosas. Y es como un sindicato. Y a eso es que finalmente está llegando. Porque la marca de la bestia tiene que venir por medio de sindicato. Eso lo sabemos. Así que nosotros, porque es un boicot, ninguno podrá comprar o vender sino el que tenga la marca de la bestia. 8. Y miren. Yo quiero averiguar a través de los ancianos. Yo me siento dirigido.
Y es que yo nunca había tenido tanta hambre en mi corazón por Dios en toda mi vida como la tengo ahora. ¿Ven? Porque yo quiero obtener mi propia carpa y mis cosas, según la visión que me dio el Señor. Y creo que el tiempo está cerca ahora mismo. Y quiero ver, mientras estoy aquí, por qué es que no podemos conseguir la carpa. Y entonces, cuando vamos, por ejemplo, llegando aquí a Jeffersonville, en lugar de tener un solo día o dos, o tres o cuatro días, podemos salir aquí y levantar esta carpa y tener dos o tres semanas. ¿Ven ustedes? Y así nadie puede decir nada al respecto. Podemos tomar un campo de béisbol, o si ellos no nos permiten usar eso, hay granjeros aquí que nos permitirían usar una granja. Alquilamos esa granja y allí la colocamos. Lo único que tendríamos que hacer allí sería construir los baños y demás para nuestras comodidades. Y eso podría ser hecho fácilmente. Y luego empezaremos a tener nuestros servicios así, porque eso es de acuerdo a una visión del Señor y tiene que hacerse de esa manera. 9. Y al llegar ayer y encontrando esto y aquello, ustedes saben, yo iba por la calle y un amigo mío que pasaba por allí me dijo: "Hola, Billy". Le miré con su cabello blanco como la nieve y con esa barriguita. Y el muchacho es de mi edad. Antes andábamos juntos, un hombre joven muy apuesto, cuando yo era un niño. Eso me hizo sentir un poco raro. Mi hijito José dijo: "¿Por qué estás triste, papá?". Yo le dije: "Oh, no puedo explicártelo, José. ¿Ves? Yo no puedo decirte". Y miré a Eli Perry sentado allá atrás y la señora Perry. Parece como que fue ayer cuando ellos eran una pareja de cabello oscuro, viviendo allí al lado mío, cuando teníamos ese bote viejo llamado el Wahoo. Y salíamos al río a pescar de noche. Y ahora los veo a los dos con el cabello todo canoso. Ustedes saben, esto dice una cosa. Es como un aviso que se prende y dice: "Ya no te queda mucho tiempo". ¿Ven? Así que yo quiero que cada día de mi vida cuente para él. Lo que me queda, el tiempo que tengo, quiero emplearlo haciendo algo en alguna parte, aunque sea estar parado en una esquina, testificando para la gloria y honra de Dios. Y yo estoy aquí para ese propósito. 10. Yo tengo un lugarcito secreto aquí en Greens Mill, Indiana. Mire, no es una ciudad, es un desierto. Algunas personas se han apoderado de eso y no dejan que uno ponga ni siquiera un pie allí. Pero yo tengo una cueva allí que nunca me encontrarían cuando entro en ella. Yo voy por la noche y ellos nunca sabrían cuándo entro o salgo. No saben en dónde está la cueva ni podrían llegar a ella sin importar en dónde estuviera. Y quiero ir allá y conversar con el Señor un rato, pues siento que es una necesidad. Mi esposa, ella deseaba venir, deseaba regresar acá de visita. Y Rebeca y Sara y ellos, así con sus amistades. Y estamos aquí de regreso ahora por las próximas 3 semanas. Si el Señor lo permite. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Lectura, recordando que hemos iniciado en esta hermosa tarde un nuevo mensaje titulado "Avergonzado". Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1965. En los párrafos 11 dice, para continuar: "Y yo pienso que en vez de tratar de amontonar así toda la gente para esas reuniones de aquí en el tabernáculo, por supuesto, esto nos pertenece, le pertenece al Señor, Él nos lo dio y tiene aire acondicionado. Nos gustaría tener un servicio el domingo en la mañana y uno el domingo por la noche. Eso permitiría que la gente regrese a sus lugares y entonces esperar hasta la próxima semana que viene. No creo que podría tomar eso y expresarlo correctamente. Eso del derramamiento de esas últimas copas.
porque en eso está un mensaje muy grande. Pero sí podría orar por los enfermos y hacer cosas que también tengo mensajes conforme el Señor me los da para la iglesia. Durante la semana me iré a estudiar a algún lado aquí, al desierto, y regresaré el domingo por la mañana y tendremos un servicio dominical como este y un servicio de domingo por la noche. Nuestro pastor tan amable, el hermano Neville, yo le pregunté si eso sería de su agrado. Eso significaría quitarle a él todos sus servicios, pero él estuvo más que contento de rendirse a eso. Yo simplemente, para vos. Y parece que al hermano Cap también le dio esa fiebre de andar vagando y veo que él no está aquí. Y el hermano Humes. Y el Señor tenía aquí a un tal hermano Nan, aquí para tomar ese lugar y el puesto. Ustedes saben, ¿no es maravilloso cómo el Señor hace las cosas? Él siempre tiene todo calculado exactamente bien. Yo vine y oí a alguien predicando y dije, eso no, yo creo. El hermano Caf fue a Tucson y pienso que de repente quedó frenado. La temperatura estaba como a 110 grados. Él no quiso saber nada de eso, así que se marchó él y el hermano Humes y se fueron a Phoenix. Por supuesto, allá está en 115 grados a 116 grados y hasta 118. Eso estaba aún peor, así que creo que él se fue para Texas después de eso. Él tratando de encontrar un lugar. Pero déjenme decirles, ¿no quieren ustedes estar en Arizona en esta época del año? El otro día, el viernes pasado, estaba a 140 grados en Parque, y allí es donde el hermano de aquí, de la iglesia, vive. Ustedes pueden romper un huevo y antes de tocar el suelo ya está frito. El hermano Brandon se ríe. Ustedes escupen y la humedad desaparece. Simplemente, no hay humedad ni nada. Es un verdadero horno en esta época del año. Pero como desde noviembre, diciembre y enero es maravilloso, pero cuando llega marzo, más o menos, y abril, será mejor que se alejen si no quieren sofocarse. Y así que el hermano Cap y ellos llegaron justamente en ese tiempo y pienso que eso los corrió. Y quizás el Señor hizo eso con un propósito. Yo estoy creyendo esto, que Dios ordena los pasos del justo. Algunas veces parece difícil para potrece. Como el otro día en este viaje al África, yo estaba tan seguro que me estaba moviendo en la voluntad de Dios, porque hace un año yo estaba en el sur teniendo una serie de reuniones y yo pensé, viniendo de esta organización que dijo, usted puede venir a través de los hombres cristianos de negocios, pero nosotros no tendremos nada que ver con ello. Bueno, ustedes saben, yo no deseo poner todo eso encima de esos hombres y crear un conflicto. Yo deseo que ellos se sientan bien el uno con el otro. Así que simplemente les dije, bueno, les escribiré una carta y les dije, recuerden, yo he tratado de entrar en África por años, otra vez, sintiendo que mi ministerio en África no ha terminado, no tengo ningún. ¿Por qué tendría que ir al África cuando tengo 600 o 700 ciudades aquí mismo en los Estados Unidos llamando? Ven, aquí mismo, sin salir de Canadá, México o alguno de esos lugares. ¿Por qué querría yo ir allá? Pero hay algo en mi corazón que me hala hacia África. Allí, esa gente, hay algo cerca de ellos que yo amo. Y yo quiero ir solo por la gente de color únicamente. Y hay algo en muchos de ellos, esos líderes. Ellos piensan que yo no debería de hacer eso. Pero yo quiero ir a mis amigos de color. Allí es donde el Señor me llamó. Y ahora ellos están necesitados. Muchos de esas personas, esa gente blanca puede tener doctores y todo lo demás. Pero esos pobres nativos viven allá en la miseria. Yo siento que ellos son los que parece que lo recibirían. Son ellos. Hay algo acerca de eso. Párrafo 14. Cuando usted llega a un punto en que se es tan inteligente que lo sabe todo, entonces Dios no puede hacer nada con usted. Pero si usted llega a un lugar donde está dispuesto a escuchar y aprender, entonces es el tiempo de Dios. Él puede venir y hablar con usted. Entonces yo les respondí por carta y les dije, recuerden, en el día del juicio,
que esas manos huesudas salgan del humo y los condenen a ustedes. La sangre de ellos sea sobre ustedes, no sobre mí, por cuanto yo he tratado por 10 años de regresar. Entonces, cuando envié la carta y regresé, algo me dijo: ve a Sindeyahu, haz un viaje de cacería. Y al mismo tiempo, el Señor le habló a Sidney Jackson y le dijo: león de melena amarilla, hermano Branham, acampando, reunión enorme en Durban. Bueno, él estaba aquí y habló con ustedes, aquí. A propósito, nosotros bautizamos. Él estaba firmemente en contra de ese bautismo en el nombre de Jesucristo. Y su esposa estaba peor que él. Ella simplemente le daba la espalda a uno y se iba. Uno podía, déjeme decirles, yo nunca he visto gente más devota. Ellos tienen como 150 ministros de allá, bautizados en el nombre de Jesucristo, y simplemente están sacudiendo el país. El mensaje está barriendo el África por todas partes. Aviadores y grandes hombres están viniendo, siendo bautizados en el nombre de Jesucristo. Párrafo 15. Y entonces, yo, cuando empecé a ir, déjeme decirles, yo nunca tuve tanta dificultad en toda mi vida al tratar de ir allá. Y entonces, a última hora ya para salir, allí estaba escrito en mi visa: no puede participar en ninguna clase de servicio religioso, únicamente puede venir a cazar. Bueno, pues eso estuvo feo. Pero yo dije: no me importa lo que el diablo haga, yo no puedo, no puedo responder por lo que el hermano Jackson dijo del león de la melena amarilla y esto, aquello y lo otro. Yo no puedo responder por eso. Pero sí sé que Dios me dijo que viniera a Sidney Jackson y que fuera de cacería. Y yo dije: voy a ir. Y yo tuve uno de los viajes más maravillosos. Y descubrí cuál era el problema. Ahora ya pienso como en octubre, si el Señor lo permite, puedo regresar y tener una reunión y todo lo demás, cooperación total y todo lo demás, en África. Miren, yo llegué al fondo de la cosa y encontré en dónde estaba el problema. ¿Cuál fue la causa? Al escribirme aquí, este tenía una cosa y el otro tenía otra cosa que decir y esto otro allí. Así que la mejor cosa que hay que hacer es ir y averiguar uno mismo. Y yo sé dónde estuvo el problema y cuál era la razón de eso. Era debido a tanta gente reuniéndose junta y el gobierno no me lo permitiría. Párrafo 16. Ahora, si los hombres cristianos de negocio o cualquier organización respondiera por nosotros, entonces el gobierno automáticamente, porque es la organización la cual está representada con el gobierno y el gobierno manda protección militar. Si hubiera 25 hombres de una denominación y 25 de otra, aún así ellos no aceptan eso. Tiene que ser la cabeza de esta organización. Y los hombres cristianos de negocio es una organización no sectaria representando a todas las iglesias. El doctor Simón, la cabeza de ellos allá, es un hombre muy amable. Tengo que reunirme con él y conversar con él. Ellos se van a encargar de las reuniones y todas las demás iglesias se van a juntar. Ven. Yo creo que tendremos una de las reuniones más grandiosas que se han tenido en África. Párrafo 17. Pero mi punto era este. Cuando usted sabe que usted está tratando de hacer lo que es correcto, la primera cosa es, si usted se siente dirigido a hacer alguna cosa, entonces examínalo con la palabra y vea si cuadra con la palabra, y entonces no deje que nada la detenga. No importa cuántos estorbos el diablo nos ponga en el camino, pasemos por encima de ellos. Yo le dije a mi esposa y le dije al hermano Wood, cuando llegué aquí, y algunos amigos con los que me encontré ayer, que yo he tenido como 5 años aquí en los que casi no he sabido qué hacer. Ha sido algo nervioso. Vean, el avivamiento en sí, entre las iglesias, ha muerto. Todos saben eso. Uno lo siente en este tabernáculo, uno lo siente en todas partes. Hay como un golpe, un sentir como muerto. Hay algo que simplemente no está bien.
Y es debido a que el entusiasmo de avivamiento se ha ido de la gente. Vaya a las iglesias y ustedes los verá sentados allí. Y el pastor está tropezando, buscando algo que decir. Y de repente está hablando de alguna fiesta o algo parecido que van a celebrar. Parece ser un sentir como ha muerto por todos lados. Billy Graham, la nota. Oral Roberts, el señor Allen tuvo problemas, como ustedes saben. Oral Roberts tiene ese edificio de 50 millones de dólares y demás cosas allí. Él tiene una escuela. Y bueno, nadie está en el campo ahora. Párrafo 18. Yo salí de aquí por medio de una visión para ir allá a Tucson, para ver lo que el Señor, pues, quería que yo hiciera. Él se encontró conmigo allá, así como les dijo a ustedes que lo haría, en la forma de siete ángeles. Y me dijo que regresara y que los siete sellos iban a ser abiertos. Y eso es exactamente lo que sucedió. Él dijo, un día estando con el hermano Wood, cuando él vino allí, fuimos al mismo lugar y arrojé una roca al aire. Y cuando cayó al suelo, él dijo, dentro de un día y una noche, ustedes, algunos, olvidé cuáles fueron las palabras exactas, ustedes van a ver la gloria de Dios. Y al día siguiente, un torbellino bajó de los cielos. Y conocemos la historia de lo que aconteció. Cuando eso subió, ellos preguntaron qué era. Yo dije, eso habló tres palabras en tres grandes explosiones. Los hombres presentes únicamente oyeron la explosión. Yo entendí lo que dijo. Y dijo, juicio azotando la costa occidental. 2 días después de eso, Alaska casi se hundió. Ha habido truenos por allí, terremotos y de todo. Simplemente mírenlo todos los días. Terremotos sucediendo por todas partes. Párrafo 19. Mi última reunión. La última reunión que tuve realmente. Este es el primer mensaje que predico desde entonces. Yo estaba predicando en Los Ángeles, en el auditorio Baltimore. Y estaba hablando sobre un hombre escogiendo para sí una esposa. Ustedes probablemente tengan la cinta de eso. Yo dije, eso refleja su carácter y sus ambiciones. Y que cuando un hombre toma a una mujer, él toma a una jovencita y para que sea su esposa. Y si él toma, ustedes saben, a una muchacha moderna que es una riqueta común, eso muestra lo que él, si él se casa con esa reina de belleza, una reina del sexo o lo que sea, eso muestra lo que realmente está en el hombre. Pero un cristiano, él busca carácter en una mujer, porque él está planeando un hogar futuro con esa mujer. Su plan es conseguir un ama de casa. Y yo dije, entonces Cristo, de acuerdo a su palabra aquí, nos dice lo que será nuestro futuro hogar. Entonces, ¿qué clase de esposa escogerá él? ¿Una prostituta denominacional? Nunca. Él escogerá una mujer con carácter de su palabra y esa será la novia. Párrafo 20 por último. Y mientras estaba en eso, algo me impactó y no supe nada como por 30 minutos. Hubo una profecía que salió. Lo primero que recuerdo, hermano Mosley y Billy, es que yo estaba afuera en la calle caminando. Y eso dijo, tú Capernaum, que te llamas con el nombre de Los Ángeles. Eso es Los Ángeles, la ciudad de ángeles, ven, Los Ángeles, que te has exaltado hasta los cielos, hasta el infierno serás abatida, porque si las obras poderosas que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, aún permanecería hasta el día de hoy. Y todo eso sucedió inconscientemente para mí, ven. ¿Y cómo es que acababa de exhortar a Cristo, o sea, exaltarlo a Él y diciéndole a la iglesia? Dije, ustedes mujeres, no importa cómo trate yo de venir a ustedes o de predicar en contra de estas cosas. Y ustedes hombres, ustedes predicadores constantemente están engañados, siempre, y hacen lo mismo. Ustedes lo pisotean como si la palabra de Dios no fuera nada. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Avergonzado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de julio del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30.
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Avergonzado, párrafo 21. Y cuando entendí aquello, fui y dije: hay una escritura acerca de eso en algún lugar. Y fui y encontré que eso era Jesús reprendiendo a Capernaum allí a la costa del mar. Esa noche busqué las escrituras. Al llegar a casa saqué el libro de la historia. Y Sodoma y Gomorra una vez fueron ciudades prósperas, el cuartel general del mundo gentil. Y saben, esa ciudad se hundió en el mar muerto a causa de un terremoto. Y Jesús se paró allí y dijo: Capernaum, si en Sodoma se hubieran hecho las obras que en ti han sido hechas, ella hubiera permanecido hasta hoy. Pero mira, tú debes ser abatida hasta el infierno. Y como 200 o 300 años después de su profecía, todas esas ciudades costeras, cada una de ellas aún permanecen allí, menos Capernaum. Y ella está en el fondo del mar. Un terremoto la hundió en el mar. Y entonces, profetizando, los ángeles estará en el fondo del mar. Volví a casa y me fui para el África. Y mientras estaba en África, ellos tuvieron un terremoto. Y los científicos, ustedes lo vieron, estaba en las noticias, que algunos grandes hogares muy finos se derrumbaron en Los Ángeles y un motel y otras cosas. Y miren, hay una, desde aquel terremoto, hay una grieta de 2 o 3 pulgadas que se abrió en la tierra, comenzando en Alaska y sale por allá por las islas Aleutianas. Sale entre 150 o 200 millas al mar, regresa por allí en San Diego, abarca toda California, o más bien Los Ángeles, y sale nuevamente en la parte norte de California, por un lugarcito que se llama San José, por allí. Y este científico estaba hablando, estando en una entrevista, nosotros estábamos mirando eso en la televisión, y él dijo: debajo de allí es lava hirviendo. Y él dijo esto, dijo: es un pedazo que se va a desprender. Y dijo: y así será. Y el que entre, el hombre, el científico que estaba entrevistando a este jefe científico, le dijo, bueno, ¿entonces todo eso pudiera hundirse? Él dijo: ¿pudiera? Tiene que hundirse. Dijo: pero desde luego, eso probablemente será de aquí a muchos años. Él dijo: puede ser dentro 5 minutos o puede ser dentro de 5 años. Él le dio plazo de 5 años. Pero tan cierto como estaba yo parado allí bajo esa inspiración que pronunció juicio sobre esa costa occidental, y luego lo siguiente fue el hundimiento de Los Ángeles. Ella está sentenciada. Eso es correcto. Eso sucederá. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero, oh, ¿qué sucedió? Ustedes saben, nosotros únicamente tenemos 6 continentes ahora. Teníamos 7. Aquel que se hundió entre África y los Estados Unidos, oh, eso es historia. Ustedes saben acerca de eso. Miren, si eso se hunde, entonces quiero que vigilen cuando... Este era un sermón que yo prediqué cuando... Creo que el hermano Eli Perry era diácono aquí en la iglesia en ese tiempo, hasta donde sé. Pero dije: el tiempo vendrá. Yo no lo sabía hasta que la señora Simpson me trajo el sermón el otro día. Y lo tengo escrito en un librito, que el desierto, que el océano avanzará hasta el desierto. Eso fue hace 30 años. Y, por supuesto, el mar Saltón está como a 200 pies por debajo del nivel del mar. Y si esa enorme caldera
y la Tierra hundiéndose así, con centenares de millas cuadradas, centenares y centenares de millas cuadradas hundiéndose en la Tierra. Eso hará que el maremoto llegue hasta Arizona. Seguro que lo haría. 25. Oh, estamos en el tiempo del fin. ¡Qué hora tan gloriosa! La aparición del Señor Jesús. Él dijo, habrá terremotos en diversos lugares, tiempos perplejos, angustias entre las naciones, los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¡Oh, hermanos! Las naciones están derrumbándose. Israel está desesperado. Las señales que los profetas predijeron, los días de los gentiles están contados, cargados de horrores. Regresen, oh dispersos, a los suyos. Asegúrense de hacerlo. El día de redención está cerca. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Sean llenos del Espíritu de Dios. Mantengan sus lámparas preparadas y limpias. Miren hacia arriba. Vuestra redención está cerca. Correcto. Los falsos profetas están mintiendo. La verdad de Dios están negando que Jesús el Cristo es nuestro Dios. 26. ¿Vieron la fotografía el otro día? ¿Cómo es que él giró esa fotografía de lado allí? Y la misma fotografía de esos siete ángeles siendo levantados. Gírenla hacia la derecha. Y ahí está el rostro del Señor Jesús mirando hacia abajo, hacia la tierra otra vez. Amén. Ustedes recuerdan que cuando prediqué las siete edades de la iglesia, yo no podía entender por qué Jesús estaba parado allí con eso blanco sobre su cabeza. Él era un hombre joven. Yo escudriñé eso en la Biblia y dice que él vino al anciano de días, cuyo cabello era blanco como la lana. Jesús solo tenía 33 años y medio en su crucifixión. Llamé al hermano Jack Murray, quien es un teólogo. Él dijo, oh, hermano Branham, ese es Jesús en su estado glorificando. Dijo, después de su muerte, entierro y resurrección, él volvió a eso. Eso parecía bien para un teólogo, pero a mí no me sonó bien, no pegó bien. Fui allí y comencé con esa primera edad de la iglesia. Allí el Espíritu Santo lo reveló. Ahora ustedes lo tienen en sus edades de la iglesia. Creo que los libros saldrán muy pronto. Todo el detalle de eso. Y eso mostró que Jesús era juez. Hay una peluca blanca que ellos solían usar. Se ponían una peluca y la usaban como juez. En Inglaterra aún lo hacen cuando se tiene autoridad suprema. Y al girar esa fotografía de lado, ahí está él, su cabello negro. Ustedes lo pueden ver en el lado de su barba y la peluca blanca puesta. Él es lo último en autoridad. Él es autoridad suprema. Aún el mismo Dios lo dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Amén. 27. Allí está él con esos ángeles, el mensaje, lo cual fue la apertura de esos siete sellos que revelaron la simiente de la serpiente y todas estas cosas aquí. Y eso muestra que es su propia cubierta, es su autoridad suprema. Él es supremo. Y él está con esa peluca o cubierto. La Biblia dice que él cambió su rostro o él se cambió a sí mismo en morfe. Esa palabra allí viene del vocablo griego en morfe, lo cual significa como un actor griego que juega varios papeles. Hoy él es una cosa y en el siguiente acto es otra cosa. Él era Dios, el Padre, en un acto. Dios el Hijo en otro acto y luego Dios el Espíritu Santo es en este otro acto. ¿Lo ven? Ahí está él. Su palabra aún es suprema. Estamos viviendo en los últimos días.
28. Regresando del África el otro día, yo estaba un poco cansado. Vean, allá ya es de noche y uno tiene que cambiar todo por completo. Y para cuando yo tenía todo cambiado, ya era tiempo de volver acá. Tuvimos un viaje maravilloso, un viaje de cacería, uno de los mejores que he tenido en mi vida. Billy tomó algunas fotografías y quizás él tenga un tiempo en que pueda enseñárselas y así mostrarles algo del viaje. Y yo tuve un sueño. De alguna manera siempre sueño de estar nuevamente con la compañía de servicio público. Y yo pensé que estaba flojeando en el trabajo. Debía estar. Ellos me permitieron que fijara mis propias horas. Y yo pensé que en vez de salir a caminar, examinando las líneas o cobrando las cuentas o algo que debería estar haciendo, dije, pues yo soy quien me mando a mí mismo. Y me fui a nadar. Y llegué allí y me quité esa ropa. Y me puse la ropa de nadar. Yo estaba solo. Entonces pensé, oye, esto no es correcto. La compañía es de día y la compañía me está pagando por este tiempo. Pensé, eso es extraño. Y entonces pensé, bueno, el dinero que había cobrado en la ruta, yo tenía mezclado el dinero de la ruta con el dinero del patrullaje. Y dije, bueno, el dinero que he cobrado, yo he hecho algo. Al estar brincando por aquí, he perdido todos mis recibos. Y ahora tengo el dinero de ellos y el dinero mío todo mezclado. Ahora, ¿cómo sabré quién pagó el recibo? Pensé, eso me pasa por no prestar atención. Pensé, eso no es correcto. Solamente hay una cosa que puedo hacer y es regresar a mi superintendente y decirle. Ese era Don Willis. Le dije, Don, perdí esos recibos. Mira, aquí está todo el dinero que tengo y aquí está el dinero de ellos junto. Déjalo ahí con el cajero y la gente. Cuando ellos vengan, ellos tendrán un recibo de que yo recibí la cuenta de ellos. Probablemente hay gente sentada aquí mismo a las que yo sé que las hay, a las cuales les cobraba en esos días. Y yo les daba un recibo, ustedes saben. Solo era 10% si se le vencía la cuenta. Y si fuera dólar y medio, pues eran 15 centavos si se pasaba la fecha. Mucha de esa gente vivía, es que nos juntábamos y nos poníamos a hablar por un rato. Y yo estaba para cobrar la cuenta. Y la cosa se pasaba tanto que pues yo tenía tantos recibos que no podía cobrarlas todas. Bueno, pensé que esa era la única manera en que podía hacerlo. Y entonces desperté. Párrafo 30. La casa donde vivimos es de la hermana Larson. No creo que ella esté aquí. Ella ha sido muy amable con nosotros y no le gusta que yo diga eso, pero ella es una dama muy amable y nosotros hemos estado viviendo en sus habitaciones. Ella tiene dos apartamentos pequeños juntos y nosotros hemos alquilado los dos. Y mi esposa y yo dormimos aquí en el otro apartamento donde yo recibo a la gente cuando puedo. Y allí hay un par de camitas gemelas. Yo desperté. Ella aún no estaba despierta. Y al poco rato ella despertó. Le hice señas con la mano y ella me miró y abrió y cerró los ojos varias veces. Le dije, ¿dormiste bien? Ella dijo, no. Y dije, yo tuve uno de los sueños más terribles. Soñé que estaba de nuevo en una compañía de servicio público. Dije, ¿qué es lo que he hecho? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Avergonzado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de julio del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 31, dice: recuerdo que cuando era muchachito o un joven, yo caminaba inspeccionando todas esas líneas allá en Salem, Indiana, diferentes. Yo iba y me compraba un desayuno, quizás un plato de avena, en ese sol caliente y demás, y eso me enfermaba, desayunarme con eso. Yo entregaba un recibo por 10 centavos.
de mi caja chica. El superintendente vino y me dijo: ¿Quién es el loco que entrega un recibo por 10 centavos para el desayuno? Dijo: Tú deberías, cuando menos, entregar un recibo por 50 centavos. Ahora, todos ustedes saben que 50 centavos era un desayuno bien grande en esos días. Yo le dije: Bueno, es que yo no como tanto así. Él dijo: Pues los demás cobran 50 centavos. Tú debes cobrar 50 centavos. Y yo dije: Bueno, es que yo no lo uso. Dijo: Cóbralo de todas maneras. Y ese era mi superintendente. Pues yo pensé: Bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo que cobrar 50 centavos y solo me como 10 centavos. Entonces yo salía a la calle y buscaba unos niños que no habían desayunado y les compraba 40 centavos de desayuno. Y entonces pensé: Bueno, ¿qué podría? Quizás eso es lo que él tiene en contra mía. 32. Y recuerdo que uno hace mucho, ellos pasaron por mi propiedad en la patrulla y destrozaron ese patio trasero ahí y dijeron: Mándanos una factura. Ustedes saben que ellos tienen derecho de pasar por allí, pero tienen que pagar por el daño. Y yo les respondí y les dije: Ustedes no me deben nada. Pensé, eso pagará por todos aquellos recibos de 40 centavos. Quizás gasté algunos 20 o $30 durante aquel tiempo dándoselo a los niños. Quizás con eso quedamos bien. Y seguí soñando. Entonces yo tenía un árbol grande allá. Los niños jugaban debajo de él y la patrulla, ahora ellos patrullan en un helicóptero. Así que él entró y me dijo: Billy, ¿qué tal si cortamos aquel árbol? Y yo dije: No, no lo cortes, lo vamos a podar. Dije: El hermano Wood y yo lo vamos a podar. Dijo: Pues le diré a uno de nuestros hombres que vengan y lo poden. Yo dije: Mire, no lo corte. Él dijo: No lo cortaré. Salí de viaje y cuando regresé lo habían cortado hasta el suelo. Entonces me tocaba un juicio en el caso. Dije: Bueno, señor, esto debe aclarar todo lo que debo. Me olvidé del caso, todo estaba bien, lo dejé así, pero seguía soñando con todo eso. Párrafo 33. Cuando me levanté la otra mañana, dije: Bueno, lo primero que hacemos por la mañana al levantarnos es orar juntos, luego oramos en la noche antes de acostarnos. Y entonces, después que ella fue a prepararles el desayuno a los niños, yo me puse a orar. Dije: Señor, yo debo haber sido un hombre terrible. ¿Qué he hecho en la vida que yo no puedo deshacerme de esa compañía de servicio público? Entré y tomé un baño y salí. Y algo como que me decía: Quizás estoy flojeando en su trabajo. Pensé, ya han pasado como 5 años y no he hecho nada, solo esperando en él. 34. Estando parado allí el otro día, nos construyeron una nueva casa allá y el hermano Mosley vino y estaba hablando al respecto. Yo dije: Eso es un regalito de mi padre. Y él comenzó a llorar. Y yo dije: Vea, él dijo: Si ustedes dejan sus hogares, casas, tierras, padres, madres, yo les daré casas, tierras, padres, madres y mucho más en esta vida y en el siglo venidero de la vida eterna. Yo dije: Vea, yo tuve que dejar el tabernáculo que amo tanto. Mi hogar que el Señor me dio allá, tuve que dejarlo. Y Él me dio este ca a cambio. Yo dije: Él es maravilloso, ve usted. Y Él comenzó a llorar. Bueno, yo dije: Tuve que venir aquí y separarme, venir a este desierto. Y pensé, me pregunto, ¿por qué será que Dios me traería a un desierto, aquí donde no hay nada sino escorpiones y lagartijos del desierto? No solo es un desierto y hace calor, pero espiritualmente también es un desierto. Oh, hermanos, no hay vida espiritual en lo absoluto. En las iglesias, ellas están en contra. Pues ustedes nunca han visto tal cosa en su vida. Nosotros ni siquiera tenemos una iglesia donde ir, ni nada. Y luego cuando la gente casi perece espiritualmente, yo lo noto en la gente que va allá, veo las diferencias en ellos al observarlos.
Y así que permanezcan ustedes bajo el Espíritu de Dios y su vida se volverá dulce y tierna como el agua que hace crecer a esta grama y a los retoños suaves. Sí, esta grama no crecería en Arizona. Estos árboles serán cacto. Estas hojas terminarán siendo espinas. Y así sucede cuando hay sequedad en la iglesia. Ustedes saben, se pinchan el uno al otro. Y vean, se necesita el agua suave de la lluvia para ablandarlo a uno y así producir hojas que den sombra para el peregrino que pasa. 36. Y entonces algo me dijo, quizás estás flojeando en el trabajo de Dios. Entonces oré por una visión. Y Meda me acababa de regalar una Biblia nueva. Y el hermano Brown de Ohio me había comprado una Biblia nueva, ambos al mismo tiempo, en la Navidad. Fui y tomé una de las Biblias nuevas. Yo dije, Señor, en los días pasados, tú tenías un Urim y Tumim. Ahora escuchen, permítame decir esto. Por supuesto, ellos no están, esto, no están grabando esta reunión, la razón por la que les estoy pidiendo. Diciendo esto, permítanme decir eso. Esto, no hagan esto, no es una cosa buena. Pero yo dije, Señor, antes, cuando un soñador soñaba un sueño, ellos lo llevaban al Urim y Tumim y allí lo contaban. Y si el Urim Tumim contestaba alumbrando las luces, una luz sobrenatural, el sueño era verdad. Y yo dije, pero ese sacerdocio y ese Urim y Tumim han sido abolidos. Ahora tu Biblia es del Urim y Tumim. Señor, que yo no haga esto otra vez. Pero yo te he pedido y he orado para que me des una visión. Háblame acerca del por qué estoy teniendo esos sueños. ¿Y qué es lo que he hecho? Si he hecho algún daño, si le he hecho algo a una persona en el mundo, házmelo saber. Yo iré y lo arreglaré. Si le debo a la compañía de servicio público, si les he hecho algún mal a ellos o a alguna otra persona, si te he fallado en algo, házmelo saber. Yo quiero arreglarlo. Arreglémoslo ahora, no lo dejen para después. Pudiera ser demasiado tarde. Hagámoslo ahora. Párrafo 37. Y yo dije, seguramente hay algo en esta palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, de algún personaje allí con quien lidiaste, que estaría en semejante situación como una interrogativa. Si alguien ha hecho algo y tú lo corregiste al respecto, entonces permite que yo abra la Biblia en ese lugar. Y si hubiera alguien, fuera lo que fuera que hicieron, eso me llamará la atención. Donde yo haya errado o algo que tú quieres que yo haga y no lo he hecho, permíteme ver algún personaje así en la Biblia. Y cerré mis ojos. Dejé que la Biblia se abriera sola. Puse mi dedo en una escritura, Génesis 24:7, Eliezer siendo el siervo fiel de Abraham, el siervo modelo de la Biblia, siendo enviado a buscar una novia para Isaac. Me corrieron escalofríos. Seguro, ese es mi. Eso cuadra exactamente con lo demás de mi mensaje, sacando a la novia. Él dijo, júrame que no tomarás una novia de esas otras, sino que irás a mi propio pueblo. Él dijo, ¿qué si la mujer no quiere venir conmigo? Dijo, entonces tú eres libre de este juramento. Él dijo, y el Dios del cielo enviará a su ángel delante de ti para que te guíe. Él salió enseguida y comenzó a orar y se encontró con la hermosa Rebeca, quien se convirtió en la novia de Isaac. Un mensaje perfecto. De regreso a la palabra. Ve y consigue esa novia. Eso es un deber. Para eso es que estoy aquí. Eso es lo que estoy tratando de hacer, llamar fuera una novia. Párrafo 38. Recuerden, allí en California, esa entrevista de la novia, o mejor dicho, esa vista anticipada, yo la tuve aquí. ¿Cómo es que esa novia subió primero y la vi pasar? Luego ahí vino también la señorita América, la señorita Asia y todas. ¡Oh, esa cosa de aspecto horrible! Y luego pasó otra vez la misma novia. Una de ellas se salió fuera del paso. Y yo estaba regresándole a que tomara el paso. Eran dos de ellas.
Y eso es lo que debo hacer, mantener a esa novia en el paso, buscar a ese hombre. Yo dije, sé Dios, estoy regresando a casa, renovaré mis votos otra vez y comenzaré de nuevo. Así que eso es lo que estamos planeando hacer, para eso es que estoy aquí. Amén. Párrafo 39. Pienso que sería bueno si hiciéramos esto, comenzar el 18, la próxima semana, el próximo domingo en la mañana y el próximo domingo en la noche, el próximo domingo. Y luego el domingo siguiente, ¿cuántos creen que eso sería bueno? La congregación dice amén, gracias. Ahora quiero que me hagan un favor. Si ustedes le han avisado a alguien que va a haber una reunión el 28, ¿podrían avisarles de nuevo que no pudimos hacerlo? Díganlos o escríbanle una carta o algo así. No queremos que la gente venga y se decepcione, pero es que no pudimos conseguir el auditorio. Vean. No pudimos conseguirlo. Y es debido a que la última reunión, creo que tuvimos tantos allí y todo lo demás. Ellos simplemente, ustedes saben cómo es el público y ellos. Bueno, sencillamente estamos viviendo en los últimos días. Eso es todo. Y ellos dicen que la gente vino y maltrataron la escuela y ellos estaban allí muy temprano y que hicieron esto o aquello, una cosa u otra, y el lugar estaba demasiado atestado y que el capitán de los bomberos exigía esto y aquello. Y pues ustedes saben. Así que estaremos programando estas copas y las trompetas. Quiero colocar todo eso. Les dije que lo haría. Eso todo está bajo otra cosa. Y así, las copas vienen con el sonido de las trompetas. Pero deseamos estudiarlo todo junto y presentarlo y que pueda bien, quede bien. Párrafo 40 por último. ¿Cuántos han leído lo del hermano Baile en volver a redactar aquello y arreglándolo y ayudándome en la gramática, con la gramática, perdón? ¿Han leído algo de ello? Ustedes han leído, dos o tres de ustedes. Pienso que ustedes han hecho un buen trabajo, hermano Baile. ¡Un buen trabajo! ¿Usted cree que la hermana Baile lo hizo y usted simplemente lo escribió y ella lo hizo? Ella era una. Vean, no siempre estoy en contra de las mujeres. No, es así, hermana Baile. Así que ahora, durante los próximos 15 o 20 minutos, leamos una escritura aquí. Y tengo aquí un librito. Dije, creo que fue para el hermano Baile o ¿para quién fue? Creo que es para Roy Bordes. El hermano Baile me trajo el libro. Quiero hacer un librito de texto. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más. Estamos lecturando y compartiendo este glorioso mensaje titulado Avergonzado, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 11 de julio del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Avergonzado. Párrafo 41. Pero si alguien alguna vez mirara lo que yo llamo notas, como cuando deseo predicar con respecto a la estrella de la mañana, yo dibujo una estrella. Y si deseo predicar algo acerca de yo hago todo esto en símbolos aquí, dibujos, y nadie puede saber lo que era. Mientras estoy afuera y pienso en algo, yo tengo que, cuando voy manejando por la carretera, algunas veces el automóvil brinca y salta, y yo anoto esto, y digo esto y aquello, y hago aquellas señales, hago pequeñas señales, y cruces y puentes. Y toda clase de cosas, como cuando deseo predicar sobre el descenso de la estrella y pondré la pirámide. La dibujo aquí y pongo la estrella de David de cinco puntas descendiendo sobre ella. Y así sé dónde estoy yendo en las escrituras. Y Moisés, una cierta cosa que él hizo, y así formando como pisadas de pavo. Tengo varias de ellas aquí y yo pensaba en esta mañana, estando allá atrás, y pensaba que hablaría sobre este tema por unos momentos, de unas notitas, que quizás me tomaría algunos 20 minutos.
Y entonces no le voy a quitar el servicio al hermano Neville esta noche. Yo voy a descansar esta noche, voy a escucharlo a él. Y entonces, si el Señor lo permite, el próximo domingo en la mañana comenzaremos el servicio y todos ustedes ayúdenme y oraremos, porque esto ha estado en mi corazón. Ellos dijeron, bueno, podríamos ir a Louisville o podemos ir a New Albany, pero la reunión era para Jeffersonville. Iré para Louisville y New Albany en otras ocasiones, pero esto tenía que ser aquí en Jeffersonville. 43. Ahora inclinemos nuestros rostros solo un momento mientras estamos. Les he estado hablando aquí por 30 minutos aproximadamente. Hablemos con él por un momento. Señor Jesús, ciertamente somos un pueblo bendecido, más allá de nuestro pensamiento, más allá de nuestro entendimiento. Pues si hubiera un noble entre nosotros, tal como aquellas personalidades de otro país, o un diplomático de alguna especie, pensaríamos que sería una gran cosa tener a tan noble persona entre nosotros. Pero hoy tenemos al Dios del cielo, no solamente entre nosotros, sino dentro de nosotros, morando, viviendo su vida a través de nosotros. Y estamos tan agradecidos por esto, Señor. Por supuesto, está más allá de nuestro entendimiento, pero ahora, hablando sobre los servicios y acerca del viaje al África y las cosas que hemos tratado de arreglar para estos días aquí en Indiana. Y de alguna forma u otra, Señor, pudiera ser que tú nos estás dirigiendo a esa carpa para hacer que esa visión se cumpla. Entonces, que se haga tu voluntad, pues lo hemos encomendado de esta manera, según lo mejor de nuestro entendimiento. Y te rogamos, Señor, que si hubiera algo contrario a tu voluntad, que tú nos lo hagas saber, para que así podamos saber cómo hacer tu voluntad perfecta. Ahora bendícenos en estos minutos que siguen. Háblanos a través de tu palabra, Señor, pues tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la Biblia en Marcos capítulo 8. 44. Normalmente, ¿cuándo despide usted? ¿A las 12? Alguien dice, ¿cómo a las 12? Muy bien, miren, ahora solo un mensajito aquí, muy breve, para que pueda hablarles de la palabra, después de testificar de aquello por allá y lo demás. Marcos capítulo 8, y comencemos como desde el versículo 34 al 30 y leyendo el 38. Y el resto de ese capítulo, a mí me gusta leer lo que él dijo, porque sé que eso es la verdad. Miren, nosotros. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. 45. Deseo tomar un pequeño texto de aquí, si pudiera llamarse así, titulado Avergonzado. Ustedes saben, a mí me gusta eso. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él. Miren, la palabra avergonzado también podría traducirse como apenado. Ustedes saben, algo que ustedes son encarados con algo de lo cual se avergüenzan estando apenados. Y otra cosa que hace esto de avergonzarse es que muestra que usted no está seguro de lo que está hablando. Si usted sabe de lo que está hablando y tiene la seguridad de que sabe de lo que está hablando, usted puede decirle eso a cualquiera. Usted no se avergüenza. Pero si usted se siente raro, fuera de lugar,
eso muestra que no está seguro. Fíjense, hay mucho de eso hoy en día, y especialmente sobre el tema del que estoy hablando, avergonzado de la palabra. Ahora, él y la palabra son lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el que se avergonzare de mí y de mi palabra, y él y su palabra son uno, así que al avergonzarse de su palabra en esta generación pecadora actual, yo me avergonzaré de él. Ahora, vemos hoy día que si alguien dice, ¿es usted cristiano? Es muy popular decir, oh, yo soy cristiano. ¿Ven? Pero ¿cree usted en la palabra de Dios donde dice, estas señales seguirán a los que creen? Oh, hasta los rostros de ministros se ruborizan. ¿Ven? ¿Se avergüenza usted, por ejemplo, de la sanidad divina? ¿Se avergüenza del evangelio completo? ¿Se avergüenza de su experiencia pentecostal? Eso es vergonzarse de su palabra. Eso es su palabra hecha carne en usted. 48. Así que su palabra tiene que manifestarse en cada generación. Se manifestó en los días de Moisés, porque en ese día la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, Dios muchas veces y de muchas maneras habló a los padres por los profetas. Y aquellos profetas, la iglesia estaba tan enredada que cuando aquellos profetas, esos mensajeros de Dios osados, vinieron sin iglesia, sin denominación, sin organización, sin nada, y desafiaron reyes, reinos, iglesias y todo lo demás. Cuando los sacerdotes eran traídos cuando eran llevados ante los sacerdotes, ellos no se avergonzaban, porque tenían claramente el así dice el Señor. Amén. Si notan el profeta, en un sentido de la palabra, en el Antiguo Testamento, cuando decía, así dice el Señor, pues mírenlo bien. Él entra directamente a la fase de tomar el lugar de Dios. Amén. Desen cuenta que cuando él decía, así dice el Señor, él entraba directamente con Dios y actuaba como Dios. Luego daba su mensaje, lo cual era Dios hablando a través de él. Así dice el Señor, amén. 49. Pienso en los profetas de la antigüedad, cuando ellos venían con ese mensaje, y eso avergonzaba a los reyes y hacía que la gente se sintiera apenada, incluso los sacerdotes. Ellos se sentían apenados porque se suponía que eran líderes, hombres religiosos, y cuando la palabra salía de esa manera, ella los desenmascaraba y ellos se sentían apenados o avergonzados. Y muchas veces vemos eso hoy día, no muchas, pero demasiado a menudo. Hombres que dicen, yo soy cristiano. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Oh, ja. ¿Ven ustedes? Ellos se apenan. Cuando alguien pregunta, ¿pertenece usted a aquel grupo allá que siempre está gritando y que andan con eso de sanidad divina? Muchas veces los cristianos allí se retractan. Miren, ellos quieren anunciarlo, ¿sí? Si tienen una denominación, yo soy bautista, soy presbiteriano, soy luterano, de eso no se avergüenzan. 50. Pero cuando es cuestión de ser un cristiano que puede aceptar la palabra de Dios exactamente de la manera en que está, ellos entonces se avergüenzan. Yo no pertenezco a ninguna denominación. Vean, ellos se avergüenzan de decir eso. Ellos tienen que ser como el resto del mundo, representados por alguna organización. Miren. Recientemente se ha llegado a esto. En los días de Lutero,
identificarse uno mismo como luterano o como un seguidor de Lutero, pues casi significaba la muerte por la Iglesia Católica. En los días de Wesley, el saber que usted había desafiado a la Iglesia Anglicana era casi una pena de muerte por los anglicanos. El solo hecho de anunciar que usted era metodista en los días de Pentecostés, casi era una vergüenza decir que usted era pentecostal, porque rápidamente usted era considerado un santo rodador o algún hablador de lenguas o algo así. Miren, ellos se organizaron y entraron de lleno con el resto del grupo. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Avergonzado. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1965. Continuando con la lectura, párrafo 51 dice: y ahora, cuando llegue el tiempo del llamado a salir, que usted no pertenece a nada de eso. Es muy popular decir, soy pentecostal. Es muy popular decir, soy presbiteriano, luterano. Pero, ¿qué cuando llegue el tiempo en que usted tendrá que salir y pararse por la palabra y decir, yo no pertenezco a nada de eso? Eso les da vergüenza. Jesús dijo, si ustedes se avergüenzan de mí, yo entonces me avergonzaré de ustedes. ¿Por qué habría él de avergonzarse de usted? Porque usted está reclamando ser de él, siendo que usted le sigue. ¿Qué tal si yo dijera, este niñito, él es mi hijo, y él se volteara y dijera, ¿quién? ¿Yo, hijo suyo? ¿Qué cree usted que soy yo? No, ¿qué cree usted que soy yo? Eso sería una vergüenza para mí, también para el hijo suyo. Y así es el así llamado cristianismo de hoy. Si usted menciona el nombre de alguna denominación, muy bien, ellos aceptan la paternidad de una denominación. Pero cuando se trata de aceptar la paternidad de la palabra de Dios, Cristo, no, ellos se avergüenzan. Ellos no quieren decir, sí, yo he hablado en lenguas, sí, yo he visto visiones, sí, yo creo en sanidad divina, sí, yo alabo al Señor, estoy libre de toda organización. No me voy a someter a nada de eso. Yo soy un siervo de Cristo. ¡Oh, hermanos! Eso los hace pedazos. 52. La otra noche, un gran orador vino entre los hombres de negocio del Evangelio Completo en Chicago. Y permítame detenerme aquí solo un momento para decir esto. Discúlpenme, pero muchas veces ustedes piensan, y yo también, que aquello de lo que hablamos, la verdad de la Biblia, que quizás no pega bien con el pueblo. Pero sí, a veces ellos se levantan en contra de eso, pero realmente no es su intención hacerlo. Ellos están tratando de encontrar en dónde está parado usted. 53. Cuando la historia acerca de un grupo de borrachos discutiendo de que no había tal cosa como el cristianismo, un hombre dijo, yo sé dónde hay una. Esa es mi esposa. Dijo, bueno, yo no lo creo. Dijo, vengan, nosotros, actuemos como si todos estuviéramos verdaderamente borrachos. Fueron a la casa e hicieron todo lo que pudieron. Yo le dije a ella que les preparara unos huevos, y entonces los tiró al suelo y dijo, tú sabes que no me gustan los huevos así, comportándose de esa manera en la casa. Y ellos se fueron al otro cuarto y se sentaron en una silla. Y escucharon a alguien barriendo aquello, sin decir una sola palabra, diciendo, cantando un cántico para sí mismo. ¿Debe Jesús llevar la cruz solo y todo el mundo andar libre? Hay una cruz para cada uno. Y hay una cruz para mí. Y esta cruz de consagración llevaré hasta que la muerte me libere y luego iré al hogar donde no una corona tendré. Y aquel borracho dijo, ¿qué fue lo que les dije? Dijo, ella es una cristiana. Vean, ellos únicamente la estaban probando a ella. Y yo me he dado cuenta que a veces el mundo lo prueba a uno. Párrafo 54. Así que yo nunca pensé que esto sucedería.
Pero el sábado pasado en la noche, creo que fue, o el domingo por la noche, ese gran orador, no acostumbro a mencionar los nombres de la gente, pero es que él estaba tratando, obrando exactamente contrario. Yo estoy tratando de mantener a esas iglesias fuera de ese movimiento ecuménico. Y este hombre está tratando de meterles allí. Así que él estaba hablando para los hombres cristianos de negocios. Lo cual yo debía haber tenido la reunión en Chicago y pensé que estaría en África en ese tiempo. Así que no pude detenerla. Este hombre dijo, se paró allí y dijo, el más grande movimiento, la cosa más grande en la tierra hoy que haya habido jamás. Todas las iglesias están regresando a la iglesia católica en el movimiento ecuménico y los católicos recibirán el Espíritu Santo. ¡Qué trampa del diablo! 55. Y este líder, el hermano Shekarian, el presidente de los hombres de negocio internacional, se paró, dijo, después de que aquel hombre se sentó, dijo, esa no es la manera en que nosotros lo hemos oído. Dijo, el hermano Branham nos ha dicho que este movimiento ecuménico los llevará a todos a la marca de la bestia. Y el hombre estaba sentado allí en la plataforma. Dijo, eso los llevará a la marca de la bestia. Y dijo, nosotros estamos inclinados a creer que lo que él dice es la verdad. Alguien en la congregación dice, amén, nosotros también. Y él dijo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría oír al hermano Branham venir y darles el lado verdadero de ello? Levántense. Y habían más o menos unas 5.000 personas. Ellos gritaron y clamaron que viniera al menos por un día, por un día. Párrafo 56. El hermano Carl William me llamó y dijo, hermano Branham, amigo, yo fui entre esa multitud. Dijo, y ellos tenían montones de billetes de $100 puestos en mis manos para comprarle su boleto de avión de ida y vuelta. Vean, por un solo día. Vean esa gente. Esa palabra está llegando donde a veces ni siquiera nos imaginamos. Ven, pero vean cuando ustedes realmente están. No importa cuánto el mundo esté en contra de ella, ni cuánto las denominaciones estén en contra de ella, Dios está probando que ella es la verdad. Cuando esa gran hora llegue finalmente, quizás sucederán cosas que no nos imaginábamos. Sí, eso muestra que usted no está seguro. Si se siente apenado, así que es mejor que no discuta el tema. Si usted se va a avergonzar de ello, es mejor que no lo discuta. Quédese tranquilo. Pero, ¿cómo puede un hombre que está lleno del Espíritu Santo, cómo puede un hombre que está lleno del poder de Dios y con el amor de Dios en su corazón, hablarle a otro hombre por unos minutos y no mencionar nada acerca de ese amor que está en su corazón? Vean, hay algo que sí, sí sucede. Usted no puede hacer eso. Debe ser aquel día malo del cual Jesús estaba hablando. La gente se avergüenza de la palabra y del Espíritu de Dios que actúa dentro de ellos. Pero cuando la verdad es hecha clara a la gente, entonces es Dios mismo revelándose a través de la palabra. Amén. Párrafo 58. Miren, cualquier hombre puede hacer toda clase de reclamos. Y lo hemos tenido en estos días, donde ha habido tantos reclamos que se han hecho, que son horribles. Pero vean, si hay una verdad, debe ser por la palabra. Porque ellos dicen que tienen toda clase de cosas, tales como aceite fluyendo a través de la gente y sangre saliendo de sus manos y mujeres sobre sus espaldas con esta sangre y corriéndoles por los zapatos. Y levantaban los zapatos y les salía aceite. Y ranas saliendo de ahí y saltando por la plataforma. Y toda clase de cosas como esas. No hay semejante cosa como esa en la Biblia. No hay promesa de algo semejante en la Biblia. Solo dice que en los días postreros el Espíritu sería tan parecido que engañaría a los elegidos si fuera posible. Pero no hay escritura para eso. Párrafo 59. Pero cuando se trata de la genuina palabra de Dios sin adulteración y confirmada por Dios, ella parece que avergüenza incluso al otro grupo en el lado radical. Vean, hay una vergüenza con respecto a ella.
Pero para un hombre, mujer, muchacho o muchacha, que realmente es un cristiano genuino, ella es una realidad. Cuando Dios hizo la promesa del bautismo del Espíritu Santo y usted lo recibe, hay algo que se arraiga dentro de usted, que no hay nada que pueda ocupar su lugar. Cuando un hombre llega a encontrarse con Dios, no en alguna fiebre emocional, algún entusiasmo o alguna doctrina religiosa, algún catecismo, credo o un dogma que él ha aceptado para poder quedarse bien acomodado, sino cuando él realmente llega a ese lugar, así como Moisés, allá en la parte de atrás del desierto, y camina cara a cara con el Dios Todopoderoso, y usted ve la voz hablándole exactamente según la palabra y la promesa de la hora. Hay algo que eso le hace a usted. Vea, usted no se avergüenza de eso. Ella hace algo en usted. Bien, veamos ahora, solo por los próximos 15 minutos. Para vos 60, por último. Hay gente que recibe tal experiencia, así como les hablo hoy a ustedes, no como una iglesia o como una denominación. Yo les hablo a ustedes como a individuos, y no porque ustedes asistan aquí a este tabernáculo, o porque yo los ame a ustedes, o porque ustedes me aman a mí. No es por eso. Permítanme hablarles como un mortal moribundo, que algún día usted tiene que llegar al final de esta vida. Y puede ser que yo no esté allí y otro predicador pudiera no estar allí, pero solamente hay uno que puede encontrarse con usted allí y ese es Dios. Usted escúchelo a él y no diga, mi esposa es una buena cristiana o mi esposo es un buen cristiano, sino, estoy yo bien con Dios. Me he encontrado yo con Dios de esa manera, no porque mi pastor se encontró con Dios o porque mi diácono se encontró con Dios, sino me he encontrado yo con Él, no porque yo grité, no porque yo hablé en lengua, sino porque yo me encontré con Él como persona. Entonces usted nunca se avergonzará de eso. Hay algo que es tan perfecto y puro y verdadero. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Avergonzado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Avergonzado, párrafo 61. Y recuerde, usted pudiera encontrarse con un espíritu que actuaría como Dios. Usted pudiera encontrarse con un espíritu que haría esto, aquello o lo otro. Pero sígalo por un momento. Y vea cómo cuadra con la palabra de Dios. Usted pudiera encontrarse con un espíritu que le diría que usted es salvo y le daría una sensación gloriosa. Y usted gritaría y lloraría. Pero entonces, cuando viene y niega la palabra, ¿cómo puede el Espíritu Santo que escribió la palabra negar su propia palabra? Ese espíritu debe acentuar cada promesa de Dios con un amén. Y si no es así, entonces usted nunca se encontró con Dios. Usted se encontró con un espíritu engañador. Y el mundo está lleno de eso hoy en día. Pero cuando usted ve a Dios descender y hacer una declaración de que Él va a hacer una cierta cosa, y entonces viene y hace eso mismo, vez tras vez, vez tras vez. Entonces usted tiene el genuino espíritu de Dios. ¿Cómo podría un espíritu estar en un hombre? El Espíritu Santo que escribió la Biblia, y luego darse la vuelta y negar diciendo, eso no es así, eso fue para otro día. Él dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos y para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llamare. Eso fue Hechos 2:38. ¿Cómo puede un espíritu entonces aceptar algo diferente a eso y ser de Dios?
cuando Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? 62. ¿Qué si alguien dijera, oh, yo creo que él era un filósofo, él era un buen hombre, él era un profeta, pero en cuanto a su poder? Yo estaba hablando la otra noche con Jorge Smith, el joven que simpatiza con mi hija Rebeca. Él es un joven excelente, cantó aquí en el tabernáculo. Es un joven bautista que agarró y dijo, quiten mi nombre de esa cosa. No quiero tener nada que ver con eso. Y había una jovencita. Ellos estaban teniendo una conferencia, esta cierta iglesia bautista allá en las colinas. Y ellos están firmemente en contra mía. Todos ellos allá. Y acerca de no, ellos no tienen nada en contra mía. Es en contra de esta palabra. Ellos no pueden decir nada en contra mía como hombre. Yo nunca les he hecho ningún daño, pero es a eso a lo que ellos le tienen miedo. ¿Ven? Ahora, ellos estaban teniendo esta reunión allá, mejor dicho, y ellos iban a tener un misionero para las últimas tres noches de esta gran conferencia, allá en las colinas donde hacía frío. Y sucedió que este misionero se levantó allí y llegó a Marcos 16 y dijo, hay mucha gente hoy que no cree en sanidad divina. Dijo, yo estuve en la India, yo soy hindú. Yo estaba en la India cuando vino un hombre de aquí, de los Estados Unidos, llamado el hermano Branham. El pastor comenzó a sentirse incómodo. Dijo, mi esposa se estaba muriendo de cáncer. Yo estaba ciego o algo así. Él oró por uno de nosotros y al otro lo llamó allí en la audiencia. Y ni siquiera conocía nuestro propio idioma y habló el poder de Dios y dijo, nosotros estamos aquí sanos. Bueno, ellos trataron de callarlo, pero no pudieron hacerlo. Vean, eso fue allí en la propia conferencia de ellos. Y ellos se pusieron a negarlo todo. Y algunas de las personas, incluso la hermana de este muchacho, con todos allí en ese terreno, no tenían nada que decir. Ellos querían saber si acaso ella estaba conectada para llegar acá para investigar. Una de las damas dijo, bueno, yo lo creo. Rebeca y Jorge fueron a ver a esta dama. Y ella fue y trajo a una muchacha que sufría con algo como un retraso mental. Así que ellos me pidieron que fuera a ver a la muchacha la otra noche. Fui hasta allá y la jovencita estaba sentada allí y le pregunté, ¿eres creyente? Ella dijo, no, yo no sé si lo soy o no. Bueno, ella no estaba retardada. Era simplemente un espíritu del diablo. Ellos no se dan cuenta. Vean, eso se apodera de uno y ni cuenta se da. Eso viene y luego la violencia se apodera de esa persona y ni lo saben. Las mujeres que salen por allí en las calles con esos pantalones cortos puestos, ellas no se dan cuenta. Ellas podrían probar y jurar que nunca han hecho nada malo en contra de su esposo y así por el estilo. Pero en su corazón, ellas no se dan cuenta. Pero el espíritu del diablo se ha apoderado de ellas. Ellas están poseídas por él. ¿Por qué querría una mujer quitarse la ropa así delante de un hombre? Hay una sola persona que lo hizo en la Biblia y ellos eran dementes. Otros tratan de cubrirse. Ellos no se dan cuenta. Es tan astuto, tan sutil. Usted tiene que vigilar, pesarse usted mismo con la palabra de Dios y ver en dónde está parado. Esta jovencita dijo, oh, me dijeron que fui bautizada cuando yo era una niña. Dijo, yo no sé si creer esa cosa o no. Yo le dije, ¿no crees en Jesucristo? Ella dijo, pues yo no sé si creo o no. Ella dijo, algunas de esas locuras, yo no creo eso. Yo dije, bueno, por supuesto, tú no crees en esas locuras. Dije, ¿pero crees que él era el Hijo de Dios? Oh, dijo,
él pudo haber sido. Yo agregué y le dije, ¿crees que él es el mismo hoy, el Dios que te quiere salvar? Ella dijo, si se trata de todo eso, de milagros y cosas semejantes, yo no creo nada de eso. Y yo dije, ¿qué harías si estuvieras sentada en una reunión y vieras a Dios, el Espíritu Santo, el cual es el único Dios que existe obrando entre la gente, Dios en la paternidad, la columna de fuego y los profetas, Dios en su Hijo y luego Dios en su pueblo? Simplemente son atributos de Dios, de ese gran Dios que cubre la eternidad. Yo dije, ¿qué verías tú si él, entre su pueblo, hiciera que el ciego viera, que el sordo oyera? Si mirara sobre la audiencia y le dijera a la gente lo que está mal en ellos, así como él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Ella dijo, yo creo que eso sería horóscopo. Yo dije, tú estás en peor condición de la que yo pensaba. Fuera mejor si estuvieras loca, ¿ves? Entonces no serías responsable. Pero dije, tú lo que estás es poseída por un espíritu maligno. Yo dije, cuando Jesús le dijo a la mujer junto al pozo acerca de sus maridos, cuando él miraba a la gente y percibía sus pensamientos, ¿llamarías tú a eso horóscopo? Vean. Estaba tan envuelta en una denominación llamada luterana que cualquier cosa contraria a eso estaría errado. Miren, Dios quiere hombres que estén envueltos en su palabra. Cualquier cosa contraria a eso está errada. Jesús dijo, la palabra de todo hombre sea mentira y la mía sea la verdad. 67. Hubo un hombre en una edad muy científica llamado Noé. Él no se avergonzó de la palabra de Dios. Dios se encontró con él y le habló. Él supo que fue Dios y él dijo, va a llover. Jamás había llovido, pero él creyó que iba a llover. Y la fe que él tenía, él no se avergonzó en ejercitarla. Le tomó 120 años construir un arca cuando el mundo estaba en contra suya. Él no se avergonzó de la palabra de Dios en su día. Dios lo salvó a él y a su casa por eso. Había un cuán tonto pudiera haber parecido a la otra gente, pero para él se había encontrado con Dios. No importa cuán científico era lo otro o cuán contrario, cuánto dijeran que eso no podía suceder. Él se había encontrado con Dios. Y eso es lo que es cuando usted sabe que está hablando con él. Usted pensaría que era una cosa tonta cuando yo sé que hay gente en el mundo que se aferra a lo que yo digo, que es la verdad. Pararse aquí y decir, así dice el Señor, voy para Arizona y allí me encontraré con 7 ángeles como en un solo grupo. Bueno, hubo un grupo de hombres parados allí que lo vieron suceder. La otra noche dije, los ángeles se hundirá en el océano. Pero cuando uno se ha encontrado con Dios y el Dios que no falla, el Dios que hace exactamente lo que dijo que haría, así como siempre lo ha hecho, entonces uno no se avergüenza de eso. Uno no tiene que retroceder y apenarse al respecto. Uno puede decírselo al mundo entero. Cuando un hombre se encuentra con Dios, habla con él y la realidad de Dios llega a ser algo propio en su corazón. Él no se avergüenza de eso. 68. Noé se avergonzó. Parecía una locura para el resto del mundo, pero no para él. Moisés, cuando él estuvo ante Faraón, él no se avergonzó de decirle a Faraón que esas ciertas cosas sucederían, por cuanto él se había encontrado con Dios. Dios le habló a él en la zarza ardiente. Moisés dijo, yo tartamudeo. Eso es lo que él tenía, un impedimento en el habla. Él dijo, aquí viene a Aarón. Tú serás Dios para él y él será profeta para ti. Yo sé que él sabe hablar bien, pero yo seré en tu boca. ¿Quién le dio la boca al hombre? Amén. Me gusta eso.
Ese es Dios. ¿Quién hizo que el hombre sea sordo o mudo? ¿O quién le dio la boca al hombre? Dios. Él dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Él dijo, es una vara. Le dijo, arrójala al suelo. Y se convirtió en una culebra. Le dijo, tómala de nuevo. Y volvió a convertirse en una vara. Amén. Él es Dios. Mete tu mano en tu seno. Él la metió y cuando la sacó, estaba blanca de lepra. Le dijo, vuélvela a meter y sácala otra vez. Y estaba como la otra mano. Yo soy Dios. Amén. Entonces caminó ante Faraón y dijo lo que él le dijo que dijera. Él dijo, va a suceder esto y lo otro. Recogió arena, la arrojó al aire y dijo, así dice el Señor, que vengan pulgas sobre la tierra. Y las pulgas aparecieron. Tomó agua, la vertió en el río y dijo, así dice el Señor. Y los ríos enteros y todo lo demás se convirtió en sangre. Hizo que cayera granizo del cielo. 69. ¿Saben? En los últimos días esas plagas volverán a repetirse. Y recuerden, en los tiempos bíblicos, el castigo de un adúltero era la muerte por apedreamiento. Y la iglesia incrédula será apedreada a muerte con piedras de granizo, lo cual una vez fue la manera del castigo de Dios. Él apedreará a este mundo incrédulo, a esta generación adúltera. Él la apedreará desde el cielo, con granizo del peso de un talento cada uno, lo cual es 100 libras. La iglesia adúltera morirá. El mundo adúltero morirá bajo el castigo de Dios, bajo apedreamiento, como él lo hizo al principio. Iglesia, enmiéndate con Dios. Eso es lo que debemos hacer todos, volvernos a Dios. Párrafo 70. Elías, ese anciano de cara velluda, barbas canosas, calvo y de brazos delgados, siendo de 80 años de edad, estando allá en el desierto contemplando los pecados del pueblo, Dios le habló una mañana y le dijo, ve allí abajo y dile a Acat que ni siquiera rocío caerá del cielo sino por tu palabra. Puedo ver sus ojitos mirando por debajo de esa barba blanca y velluda, con esa vara en la mano, andando por el camino como un joven de 16 años. Llegó directo ante la presencia del rey y le dijo, ni siquiera rocío caerá del cielo, sino por mi palabra. Él no se avergonzó de Dios ni de su palabra. Él podía decirle eso a un rey o a cualquier otro. Él no se avergonzó. No tenía que esconder. Decir, mira, acá tú serías un... Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Avergonzado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 71 dice, me hace recordar algo semejante a lo nuestro. Entonces le dije a la gente, yo estoy llegando a un punto en que necesito más fe. Eso es la razón por la que ahora estoy aquí en casa y es para obtener un nuevo impacto de fe. Parece que ha llegado a ser el caso, que cuando uno va a orar por la gente, que tiene que pedir disculpas, diciendo, Señor diablo, por favor, ¿se podrá hacer a un lado y permitirme? ¡Nada de eso! La fe tiene músculos y pelo en el pecho. Cuando ella habla, todo lo demás se calla. No va y dice, Señor diablo, ¿se podrá hacer para un lado? ¡Sal de aquí! Yo soy un hijo de Dios, comisionado por Dios. ¡Déjalos en paz! Eso lo mueve. Al diablo no se le pide disculpas. No tiene uno nada que ver con él. No se avergüence de la palabra de Dios. No se avergüence de su comisión.
No se avergüence de lo que usted es. La única vergüenza que yo tengo es que soy un Brahman. Ese es mi nacimiento terrenal. Yo siento vergüenza por mis fracasos. Pero como siervo de él, no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo de su palabra. Ya sean denominaciones, reyes, potentados a lo que pudiera ser, yo estoy listo para dar una respuesta. Dios demanda eso. 72. Moisés llegó ante Faraón. A él no le dio vergüenza decirle que ellos no se comprometerían y que pasarían tantos días allá en el desierto. Faraón dijo que se queden algunas de las mujeres con los niños. Moisés dijo, todos iremos. No quedará ni una pezuña. Llevaremos nuestro ganado y todo. Él no se avergonzó porque él había entrado en la luz de la liberación. Amén. Es por eso que un hombre o una mujer que una vez entran en la presencia de Dios, sean que estén enfermos o no, y saben que Dios los ha sanado, ustedes entran en la luz de la liberación. Ustedes no se comprometen con nada. La liberación estaba en su corazón, pues él se había encontrado con el Dios que dijo, yo soy el Dios de Abraham, que le dio a Abraham la promesa. Y el tiempo de redención, de liberación, está a la mano. Yo te estoy enviando allá para que lo saques. Eso es de que hay que pedir disculpas. 73. Faraón pudo haberlo matado. Él era simplemente un hombre. Él era un esclavo. Él pudo haberlo matado. No obstante, él no se avergonzó de la palabra. Él no fue y se postró sobre sus rodillas y le imploró a Faraón por nada. Él dijo, yo he venido a llevármelos. Faraón dijo, pues tú no puedes llevártelos. Él dijo, muy bien, entonces habrá pulgas sobre la tierra a tal grado que nadarás en ellas. Y eso fue lo que sucedió. Dijo, oh Moisés, llévatelos. Él dijo, muy bien, ahora te arrepientes. Dijo, bueno, puedes irte tantos días allá al desierto. Él dijo, entonces las moscas vendrán. Amén, dijo, vendrá oscuridad. Y estaba tan oscuro que no se podía ver de un lugar a otro. Y finalmente vino la muerte. Desde Faraón hasta el siervo, hubo muerte para el hijo mayor de la familia. No tenía que pedirle disculpas a nadie. Él era un hijo de Abraham, nacido en el Espíritu de Dios, comisionado por Dios, por el mensaje de Dios para ir y sacar a ese pueblo. Bueno, ¿no podrá Dios llamar la misma cosa en esta hora para sacar de la iglesia una novia? La congregación dice, amén. Daniel no tenía, David, mejor dicho, no tuvo miedo delante de Saúl. Cuando todos le tenían miedo a Goliat ahí, él no tuvo miedo de acercarse. Y dijo, tu siervo, ese muchachito rubio dijo, tu siervo estaba apacentando las ovejas de su padre y vino un oso y agarró a una de ellas. Y lo perseguí en el desierto y lo maté con esta onda. Luego vino un león. Oh, vaya, un león vino y agarró una de ellas y corrió al desierto y yo lo derribé con una onda. Y cuando se levantó, yo lo maté. Él dijo, ¿y el Dios? Ese rey descarriado estaba parado ahí con esos soldados que reclamaban servir al Dios del cielo y permitiendo que ese filisteo incircunciso se parara ahí y desafiara a los ejércitos del Dios vivo. Dijo, tu siervo también lo matará, porque el Dios que me libró del oso y del león, también me librará de ese filisteo incircunciso. Él no tartamudeó, no dijo, quizás será hecho. Él dijo, será hecho. Él no se avergonzó. Párrafo 73. 75, perdón. Daniel, delante del rey, no tuvo temor de desafiar sus órdenes de que nadie podría orar, solamente a él. Él abrió las ventanas y levantó la persiana y oraba tres veces al día. Él no tuvo temor. Sadrach, Mesach y Abednego no le tuvieron miedo a ese horno de fuego. Dijeron, nuestro Dios es capaz de librarnos. Dios puede librarnos. Pero si no nos libra, no nos inclinaremos a tu imagen. Ellos no se avergonzaron. No, señor, no, señor. Ellos ciertamente no se avergonzaron de eso por cuanto ellos sabían. Sansón,
No se avergonzó delante de los filisteos cuando un millar corrieron hacia él. Él recogió el hueso de la quijada de una mula, y aquellos cascos tenían como una pulgada y media de bronce de grueso. Él abatió a un millar con ella y aún tenía el hueso de la quijada en la mano. Él no estaba apenado, simplemente tomó lo que estaba en sus manos y con eso comenzó a trabajar. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él sabía que había nacido Nazareo. Él sabía que nada podía molestarlo. Él era un siervo de Dios. Mientras él estuviera en la voluntad de Dios, nada podía interponérselo. No importaba cuántos reyes o filisteos, lo que fuera que se levantara. Correcto. 76. Juan no se avergonzó de la palabra de Dios que vino a él en el desierto y le dijo que fuera y bautizara con agua. Él no se avergonzó de decir: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por cuanto el Espíritu de Dios estaba sobre él, él no se avergonzó delante de los sacerdotes. Él no se avergonzó de la palabra de Dios cuando se acercó a Herodes. La esposa de Felipe estaba viviendo con Herodes. Él llegó ante la presencia del mismo rey. Este hombrecito de rostro lanudo de allá del desierto salió de allí sin ninguna educación o alguna cosa más y llegó directamente a la presencia de Herodes y le dijo: No te es lícito tenerla. Él no se avergonzó de la palabra de Dios, seguro. Él no se avergonzó de ella para nada. Esteban, él no se avergonzó de la palabra de Dios. Primero, el pueblo pentecostal allá en el día de Pentecostés, cuando ellos se reunieron en el aposento alto, el Espíritu Santo cayó sobre ellos por una promesa de Dios. Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y la misma promesa que la palabra de Dios les prometió: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero esperen allí, no obtengan más teología o educación y cosas por el estilo, sino esperen hasta que sean investidos de poder. Y cuando vino ese poder del cielo, como un viento recio que soplaba, ellos no se avergonzaron del Evangelio. Pedro se puso de pie y dijo: Arrepentíos cada uno de vosotros, ustedes hombres, con manos inicuas. Ustedes han crucificado al príncipe de paz, el cual Dios ha levantado de los muertos. Y nosotros somos testigos, porque esto es lo que dijo Joel, que acontecería en los últimos días. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él no se avergonzó del Evangelio. 78. El pequeño Esteban. Como mencioné hace unos minutos, cuando él pasó por allí como un tornado, él no era un predicador, él era simplemente un diácono, pero él testificaba en todas partes acerca de la resurrección. Él se había encontrado con Dios y es como tratar de detenerlo, pues era como tratar de apagar una casa ardiendo, apagarle el fuego en un día con mucho viento y un tiempo seco. Sí, cada vez que el viento soplaba simplemente encendía otro fuego. Ellos lo llevaron ante el concilio de Sanedrín. ¿Pueden imaginarse lo que es eso? Eso es como el concilio ecuménico. Todas las religiones están sujetas al concilio ecuménico. Y todas allá estaban sujetas al concilio de Sanedrín. Fariseos, saduceos, herodianos, sea lo que fuesen, ellos tenían que entrar en ese concilio y ellos lo agarraron rápido. No una sola organización, sino que lo agarró el gran concilio. Dijeron: Le vamos a dar una buena pelada. Cuando él se levantó esa mañana, dice la Biblia que su rostro parecía como el de un ángel. Él dijo: Varones y hermanos, permítanme hablarles a ustedes. Nuestros padres habitaron en Mesopotamia antes de que vinieran a Arán, y así sucesivamente. Él prosiguió y citó las escrituras. Entonces, cuando estuvo bien inspirado,
El Espíritu Santo vino sobre él y dijo: duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís sobre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Él no se avergonzó del Evangelio, no se avergonzó de la palabra. Él no estaba apenado ante ningún concilio de Sanedrín, no. 79. Pablo dijo ante Agripa: siendo un judío, enseñado bajo Gamaliel, él era un gran dignatario. Pero un día, en el camino a Damasco, él entró en la presencia, en contacto con Dios. Un ángel descendió del cielo en la forma de una columna de fuego, una luz que lo tumbó al suelo. Él se levantó y dijo: Señor, ¿quién eres? Y él dijo: yo soy Jesús. Parado ante Agripa, él volvió a repetir la historia. Él dijo: no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Seguro. Párrafo 80, por último. Ahora, amigos, seguimos así con hombres por todas las edades, pero se nos ha ido el tiempo. Pero déjenme decirles esto. Un hombre que alguna vez haya entrado en contacto con Dios, el cual es la palabra, y la palabra ha sido hecha clara y manifestada a él, de eso no hay nada de qué avergonzarse. A usted no le da pena, a mí no me da pena decir que cree cada palabra de Dios. No me da pena cuando el Señor me dice que diga algo, uno va y lo dice y lo hace. A mí no me da pena decir que he sido lleno con el Espíritu Santo. No me da pena decir que he hablado en otras lenguas. No me da pena decir que el Señor me ha mostrado visiones. No me da pena decir que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando seáis llevados ante gobernadores y reyes, por causa de mi nombre, no penséis en lo que habéis de decir, porque os será dado en esa misma hora. Pues no sois vosotros los que habláis, sino mi Padre que mora en vosotros. Pero el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los santos ángeles. Que Dios nos ayude a no avergonzarnos, sino que nos ayude a ser un testimonio vivo. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Avergonzado, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de julio del año 1965. Ya concluyendo con esta lectura de este mensaje, los últimos párrafos de hermana Reina en los párrafos 82 al 92. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Avergonzado, párrafo 81. Todo hombre allá en el Antiguo Testamento, cuando esos profetas vinieron, ellos llegaron a ser la palabra viviente. Ellos eran la palabra. Jesús dijo que ellos eran llamados dioses, y lo eran. Porque la palabra de Dios venía a ellos. Ellos decían: es así, dice el Señor. Así dice el Señor. Y todo discípulo de Cristo que ha entrado en contacto con Él en la redención y que la salvación ha entrado en su corazón, Él es un poseedor de Dios. ¿Y qué clase de vida deberíamos de vivir? ¿Y cómo deberíamos de caminar? ¿Y cómo deberíamos de hablar si Dios está representándose a sí mismo a través de nuestros cuerpos mortales? ¿Quién podría avergonzarse de eso? Si yo fuera empleado de la fuerza de policía de aquí de Jeffersonville y caminara por la calle con toda esa autoridad, yo no me avergonzaría de la ciudad. Yo sería un policía, una parte de la ciudad, para mantener el orden y conducta. Y si un hombre se pasara una luz roja, a mí no me daría vergüenza de decirle que él hizo mal y darle una multa. Ese es mi deber, porque la ciudad me está pagando. Yo estoy viviendo de la ciudad. Yo tengo la autoridad de parte de la ciudad. No importa si él estuviera borracho o lo que fuera, ellos me respaldarán. Yo me paro firme en mi posición por cuanto soy un policía.
y he sido ordenado o puesto aquí y me fue dada la autoridad para hacer esto. Uno debe tomar la ley y los derechos y esas cosas y encargarse de que todo se haga correctamente. 82. Entonces, si yo soy un cristiano y le he sido lleno con el Espíritu, llevando el testimonio de la resurrección de Jesucristo, de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no permita usted que algún diablo lo empuje para allá y para acá y le diga, no hagas esto y no hagas aquello. Usted hágalo. Dios le ha dado él. Vean, nosotros no tenemos poder. Ese policía no tiene poder para detener un solo automóvil. Es como a veces son motores de 300 o 400 caballos de fuerza. ¿Qué podría hacer él con eso? Pero él sí tiene autoridad. Y así es la iglesia. Nosotros tenemos autoridad por medio de la resurrección de Jesucristo y su palabra prometida. Aleluya. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén. Párrafo 83. No se avergüencen de él en esta generación pecadora, perpleja, la última generación que jamás estará sobre la tierra, así de pecaminosa, adúltera y llena de toda llaga podrida. Todo lo que era decente ha llegado a ser indecente. La política nacional, inmundicia. Las naciones están en la ruina. Allá en las selvas del África, con los cazadores en safari, tuvieron que llevar radios de alta potencia para escuchar a Elvis Presley, Pat Boone y todos aquellos con todo ese rock and roll y cosas. Y los nativos mirándolos, actuando al compás, moviendo la cabeza y actuando así. Los nativos se les quedaron mirando, pero vean, ellos no son americanos como Pat Boone, Elvis Presley, Ricky Nelson y todos los demás. Ellos no son esa clase de judas. Amén.
Y ese espíritu no está solamente en América, sino que se ha extendido por todo el mundo para llevarlos a la batalla de Armagedón. Ellos actúan así, ya sean de cualquier nación que ellos vengan, África, India o lo que sea. Toda esa vulgaridad se ha esparcido por toda la tierra y porque un solo hombre le dio inicio. 84. Así también el Evangelio y el poder del Dios Todopoderoso se ha esparcido alrededor del mundo. Y el tiempo de separación está aconteciendo hoy, cuando Dios está llamando a una novia y el diablo está llamando a una iglesia. Déjenme ser parte de la novia. Oremos. Amado Dios, vemos la escritura sobre la pared, Señor. Estamos en el tiempo del fin. Sabemos que hay grandes cosas por delante, pero sin embargo en alguna parte, en algún lado aquí, en todo este enredo, aún hay gente honesta que ha sido ordenada a vida. Sería imposible para un hombre o dos, pero Dios, todos juntos, permítenos esparcir en cada esquina donde podamos las buenas nuevas de que Jesús viene y tan solo regar un pancito, una palabrita. Y donde quiera que estén las águilas, ellas seguirán ese alimento. Ya sea que venga por medio de una cinta o que venga por medio de una palabra o por un testimonio, las águilas las seguirán hasta su cuartel general. Porque está escrito, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Querido Jesús, sabemos que tú eres el cuerpo muerto que nosotros comemos. Tú eres la palabra y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Rogamos Dios que mientras nosotros esparcimos esa palabra, que las verdaderas águilas la encuentren. No permitas que nos avergoncemos cuando nos paremos delante de la gente, gente perversa e indiferente, religiosa o lo que sea, como Pablo le dijo a Timoteo, instemos a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende, y con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias, teniendo comezón de oír, y se apartarán de la verdad a las fábulas. Dios, estamos viviendo en ese día. Tú me has permitido vivir lo suficiente para ver eso acontecer, tal como está allí mismo, en la piedra angular de este tabernáculo hoy mismo, desde hace 33 años. Dios, bendice a cada uno aquí. Si hubiera uno aquí, Señor, que no esté listo para encontrarse contigo, que ellos simplemente no puedan estar de acuerdo con tu palabra y no se han encontrado contigo cara a cara para saber que tú no eres alguna cosa que se conoce por un simple acto de aceptación, tal como se recibiría un credo o algo, pero que se hayan encontrado con el Dios viviente. Y Señor, si no lo han hecho, que lo hagan ahora mismo. Yo creo que tú estás muy cerca en esta hora. Yo no sé quiénes son ellos, yo ni siquiera sé si hubiera alguno aquí, pero simplemente me siento dirigido a orar a ti. No para que la gente me oiga, pues eso sería un rito hipócrita. Que Dios me libre. Yo no quiero ser un hipócrita, pero yo oro con la sinceridad de mi corazón, Señor. Quien quiera que sea él o ella a quien tú le hables en esta mañana, que ellos humildemente no se avergüencen, sino que te reciban ahora en lo profundo de sus corazones, viniendo esta tarde para ser bautizados en el nombre de Jesucristo, siguiendo cada palabra, si ellos han sido bautizados de manera diferente o rociados, vertidos, nosotros recordamos, Señor, que tú dijiste, cualquiera que quitare una palabra del libro o le añada una palabra, su parte será quitada del libro de la vida, aunque él trate, venga y ponga su nombre en el libro de registro, eso no servirá. Permítenos ser sinceros y humildes. Ahora, ellos están en tus manos, Señor. Haz con ellos como te plazca, pues son tuyos. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Miren, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, quiero que piensen muy en serio ahora.
Primeramente les pido disculpas por haberme retrasado como por 15 minutos. Ahora queremos tararear y usted solo piensa en su corazón ahora. ¿Verdaderamente me he encontrado con Dios? Piense en eso con mucha sinceridad ahora, pues tal vez no quede más tiempo hasta... Esta podría ser la última vez que nos encontremos antes de su venida. Está cerca, amigos. Pareciera que cada escritura ya casi se ha cumplido. Y así pudiera ser para usted o para mí. Esta pudiera ser nuestra última oportunidad. Pudiéramos habernos ido antes del anochecer. Yo iré con él todo el camino. ¿Puedo ir? ¿Te avergüenzas de mí y de mi palabra? Puedo oír a mi Salvador. Miren, imagínense que están en su lecho de muerte en estos momentos. Puedo oír. Entonces pudiera ser demasiado tarde, pero no lo es ahorita. Toma tu cruz y pudieras tener que sacrificarte ahora. Sígueme. Ahora en su corazón responda esto. Yo iré con él a través del jardín. Yo iré con él a través del jardín. Yo iré con él a través del jardín. Yo iré con él todo. Ahora, con nuestros rostros inclinados, levantemos nuestras manos y digamos, yo iré con él a través del juicio. Miren, eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Él nos está juzgando. Yo iré, Señor, ¿me hallas culpable? Entonces perdóname, a través de su juicio. ¿Qué me juzga ser en esta mañana, Señor? Con él a través del juicio. Pruébame, Señor, y ve si hay alguna cosa inmunda en mí. Con él todo el camino. Padre, te damos gracias en esta mañana por todas esas manos. No vi a una sola persona que no tuviera sus manos levantadas. Te doy gracias, Señor. Yo confío que tú tampoco, Señor. No hubo nadie que no tuviera sus manos levantadas. Ellos están listos para pasar a través del juicio. Júzganos, Señor. Y si hubiera algo malo en nosotros, perdónanos por ello, Padre. Danos de tu misericordia, porque no queremos llegar a tu juicio cuando la misericordia ya no esté presente. Por la misericordia, pero la misericordia está presente ahora. Así que te rogamos, Dios, que nos juzgues y nos perdones nuestros pecados de acuerdo a tu palabra y a tu promesa. Y permítenos vivir para ti todos los días de nuestra vida sin avergonzarnos del Evangelio. Ahora, Padre, si es tu voluntad, estaremos comenzando 3 domingos seguidos de reuniones. Prepara nuestros corazones para eso, Señor. Prepárame, oh Dios. Yo soy el que está profundamente necesitado de ti. Ruego que me guíes y me dirijas en las cosas que debo de hacer y decir en esos días que vienen. Guía y dirige a nuestro precioso hermano Neville, ese siervo tuyo tan valeroso, Señor, y también al hermano Mann y a los diáconos de la iglesia y a los síndicos y a cada persona que se congrega aquí. Prepáranos, Señor, que podamos ser capaces en una manera verdaderamente cristiana de traer pecadores a ti y traer miembros de iglesia que conozcan al Dios que nosotros conocemos, al que hemos conocido personalmente. Permite que Él también llegue a ser el Dios de ellos. Ahora, Padre, esto no lo podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos enviarlos a ellos. Pero tú, Espíritu Santo, muévete sobre la gente, los miembros de iglesias. Y como la pequeña experiencia que tuve contigo la otra mañana, ve y busca una novia para mi hijo. Tómala de entre la gente, de entre las iglesias. Saca a esa novia. Permíteme, en oración ahora, Señor, envía tú la Rebeca. Yo trataré de ser el Eliezer. Ayúdame a ser un siervo fiel y que el Dios del cielo envíe a su ángel delante de mí, delante de nosotros, para que nosotros juntemos las cosas y seleccionemos a la novia que Él ha escogido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, siento haberlos retenido un poquito tarde. Son 25 minutos después de la hora. Debería haber terminado hace 25 minutos. Pero miren, ¿a ustedes les gusta ese canto antiguo? ¿Lleva el nombre de Jesús contigo? La congregación dice amén. ¿No es eso hermoso?
Yo le he cantado ya como por 33 años, como un canto de despedida y para el bautismo en agua. Sobre las aguas tormentosas del Jordán estoy parado y pienso que este es muy bonito. Llévalo a donde quiera que vayas. Nombre precioso. Oh, cuán dulce. Esperanza. Ahora salude de mano a alguien a su lado. Nombre precioso. Nombre precioso. Oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Miren, recuerden el servicio de esta noche a las 7:30. A las 7:30 esta noche. Ahora cantemos un solo verso, ¿eh? Lleva el nombre de Jesús contigo, como un escudo para cada trampa. Cuando las tentaciones a tu alrededor, ¿qué haces entonces? Susurra ese nombre santo en oración. Nombre precioso, oh, cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. Nombre precioso, oh, cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo del cielo. 90. ¿Había alguien para ser bautizado después de este servicio? Si es así, levanten sus manos. ¿Hay alguien que vaya a bautizarse? 2. Muy bien. ¿Qué van a ser bautizados inmediatamente después de este servicio? Si el resto de ustedes, alguno de ustedes que quiera ser bautizado, tendremos servicio de bautismo en cada uno de esos servicios. Lo único que usted tiene que hacer es simplemente pedirlo. Nosotros estamos listos para bautizarle. Ese es nuestro deber, bautizarlos a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deber hacerlo y estaremos contentos de hacerlo. En cualquier momento, ustedes me van a ser bautizados. Ustedes que van a ser bautizados, diríjanse a los cuartos inmediatamente después del servicio y proseguiremos enseguida con el bautismo en agua. Si alguien desea seguirlos a ellos, sepan que nosotros estamos aquí. Si usted se ha arrepentido de su pecado y ha aceptado a Jesús como su Salvador, si usted ha sido cristiano por años y nunca ha visto la luz de liberación ha llegado hoy. Una mujer, una novia que debe tomar el nombre. Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y vosotros no me recibisteis, pero habrá otro que vendrá en su propio nombre y a este recibiréis. Esa es la denominación de ustedes. Cualquier hijo viene en el nombre de su padre. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del padre? Jesús. Él viene en el nombre de mi padre y vosotros no me recibisteis. Miren, la novia de él tendrá su nombre, por supuesto. Yo tomé a una mujer de apellido Broy y ella se convirtió en una Branham. Él viene por una novia. Asegúrense de recordar eso mientras vienen al bautisterio. Inclinemos nuestros rostros ahora. Y el hermano Bale aquí no es un extraño para nosotros. Él es un hermano muy precioso, que ha estado conmigo en muchas reuniones, él y su esposa. Y él es también el escritor de estos sermones y cosas que salen en forma impresa. Hermano Bailey, despídanos en oración. Por favor, mientras inclinamos nuestros rostros, el hermano Bailey ora. El hermano William Marion Branham expresó su deseo de llevar el mensaje al África en esta declaración un jueves por la noche, 27 de mayo de 1965, afuera de una casa en Johannesburgo, Sudáfrica, mientras que un intérprete lo tradujo al Afrikaans. Él habló acerca de este viaje en su mensaje siguiente, titulado Avergonzado, del 11 de julio de 1965, debido a su brevedad, 3 minutos 40 segundos. Es colocado aquí al final de Avergonzado. Este es uno de los momentos más sobresalientes de mi vida. He esperado 15 años por este momento. Mi corazón ha anhelado verlos nuevamente desde que me fui. He orado muchísimo para poder regresar. Y hace unas semanas yo estaba bajo grandes expectativas, creyendo que iba a poder venir y tener una reunión. Pero cuando me restringieron la visa, casi me dio un ataque al corazón.
Es que yo tenía tantas ganas de venir, pero aún creo que Dios mediante ministraré nuevamente en el nombre del Señor Jesús entre el pueblo de África. Dios ha prometido concedernos el deseo de nuestro corazón y ese es uno de los deseos de mi corazón. Puedo recordar las grandes reuniones aquí en Johannesburgo. Recuerdo al muchachito con esa pierna más corta, creciéndole otra vez, normal. Y aquella señora cuya hija fue sanada de un problema en la espalda y su madre se desmayó y cayó en el catre. El intérprete habla en inglés y dice, hermano Branham, esa es la prima de mi esposa. ¿La esposa suya? Oh, hay tantas cosas maravillosas, sin duda. Hay muchas de aquellas personas las cuales asistieron a esas reuniones que ya están con el Señor. Yo también he envejecido desde entonces. No tardará mucho hasta que llegue mi hora de subir y entonces estaremos juntos para siempre, sin visas. Yo tenía ganas de traer el mensaje, pero está escrito en las Escrituras: dad a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Espero verlos aquí dentro de unos momentos, darles un apretón de manos y tener compañerismo los unos con los otros nuevamente. Yo aprecio a todos estos hombres tan finos. Desearía tener a todos mis hermanos de África aquí mismo hoy, de todas las denominaciones, y para que simplemente pudiéramos reunirnos y conversar toda la noche. Y me gustaría oír lo que el Señor ha estado haciendo aquí por ustedes. A mí me gustaría hablarles de lo que Él está haciendo por nosotros al otro lado del mar. Quizás Él permita eso algún día. Hasta ese día, yo estaré orando por ustedes y ustedes estén orando por mí. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Avergonzado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1965. Guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Por el tiempo, también vamos a concluir con este glorioso compañerismo, sin antes informar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos compartiendo la lectura del siguiente mensaje. En el orden cronológico, nuestro mensaje sería, si Dios permite, el día de mañana, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo que nos ha enviado a existencia, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio que tú nos das, Señor, de día a día, de comer el alimento espiritual para vuestras almas, Señor, comida de águilas, comida fresca, Señor. Muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos y regresaremos contentos y alegres porque esta palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre. Y bendice también grandemente a los corazones que estarán escuchando, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Yeah.